Estás entrando a la ruta hacia los Carpatos, un viaje hacia el centro mismo de la antigua Transilvania que habías estado esperando hace más de 100 años. Sean bienvenidos. ¿Cómo están muchachillos inverbes, malcriados, insolentes, insensatos de la ruta hacia los Cárpatos? ¿Cómo les va a todos? Ya está Ivancito rápidamente ahí, Iván Guevara. A ver si quiere poner esto, no quiere. Anda de fresa. Ahí está. Saludos cordiales a Liam y a todos los Draculians. Y luego también pone su like uno. Y también ya está vientos con su Draculita. ¿Cómo están muchachillos? Bienvenidos a la Ruta hacia los Cárpatos. Nuestro capítulo número 33 de esta segunda temporada de este proyecto ambicioso que bueno, pues pretende incluso irse a meter al mismísimo castillo de Puenari, donde vivió el gran Vlad Tepes. ¿Cómo están muchachillos? Pues yo la verdad estoy bien, pero bien. Ahora pues, así. si luego Alejandra Logui, Logui Panquecillo me echa carrilla de que me enojo, no, lo de hoy es verdaderamente... Algo. Algo indescriptible. Se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues porque nada más y nada menos. Hoy tenemos la reseña de lo que fue la película The Last Voyage of the Demeter. O aquí en Latinoamérica, Drácula. Mar de sangre. ¿Pueden ver mi cara? ¿Pueden ver mi jeta? Vean a Bladcito. Es más, está allá atrás con Anakin. Y Anakin le dice: No, tranquilo, tranquilo, Blad. Y, y, y Bladcito le dice a Anakin: Pásame la maldita espada láser por el cuello. No quiero estar más aquí. Ándale, ya nos puso aquí Vientos. Satisfaction de los Rolling Stones. Pues no hay satisfaction ahorita porque nos nos hicieron una ch... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Ahí está Jacel Cortés Hamdan. ¿Cómo está mi niña? Ahí ya llegó la niña Jacel. ¿Cómo está, muchachilla? ¿Eh? ¿Qué haces, muchachilla? Ahí la muchachilla nada más haciendo, haciendo cosas ahí, quién sabe qué haga, <laughs> no puedo con esto, es demasiado para mí. O sea, de verdad estamos, estamos Dice Hassel, todo rico. Ah, muy bien, qué bueno, mi niña, que estés, que, estés, que estés complacida. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, como les decía, no puedo creer que todo esto sea una, una asquerosidad todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué carajos? ¿Por qué hay que desvirtuar las cosas ya hechas, las cosas probadas? Las cosas que de verdad trascendieron que alguien que creó trascendieron en la humanidad o para la sociedad, que dejaron huella por porque son importantes en la historia y por, son importantes porque sirvieron para algo, para detonar algo, para detonar una una energía que ayude. Y si es arte, pues todavía más. Y tal parece, tal parece que en Hollywood están con la consigna de destruirlo todo. Así como estos huevones, ¿se acuerdan de esos huevones que hubo no sé dónde, carajos, allá por, por Medio Oriente, que se dedicaron a destruir? Así que, este, pues no sé, si veían las pirámides de Egipto por decir algo, pues destruyamos esas madres y así eh, ciudades antiguas, ¿no? Patrimonio de la humanidad, cosas que, cosas que, que pertenecen a, a lo histórico, eh, vamos a darles en la madre, porque eso, eso significa... Eso significa. Es, esos güeyes, es, estos güeyes de Hollywood, son como esos güeyes que destruían todo ese patrimonio. no hacia acá, destruyen el arte. Destruyen el arte. Ahora aquí dice, aquí dice niño vientos. Ya cené, pero ya me dio hambre insaciable como Vlad. Invita un panqueque. Vete para acá, mi niño vientos. ¿Tú por dónde vives? O tú también vives en las lejanías. ¿Eh? Vos también vivís en las lejanías. De verdad quisiera que se, que se, que se conectara Carlitos Pante o, o Pablo Schott desde Argentina para poder platicar con ellos. Porque en Argentina este jueves que pasó ya se estrenó Drácula Mar de Sangre. Si sí, ya fueron a verla o oh, qué chingaos pasó. Y bueno, pues es muy posible que les anticipo. Es muy posible que el... Hola, Andrés Jacinto, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Es muy posible que el, el doctor... Ah, dice Vientos que en Veracruz. Ahí está. Es muy posible que, que en un ratito más el doctor Enrique Palafox esté con nosotros. Ya vi yo su reseña. Eh, muy, muy acertada, muy enfocada, a, en verdad, a lo que es eh, algo que tiene que ver con Drácula. Y bueno, más que, más que nada, algo que es de las cosas más apegadas. Fuera de lo, de lo literario. De las cosas más apegadas a Drácula, que bueno, pues es el cine, ¿no? Entonces, este. Hay una también, hay una reseña por parte de mi cuate Christoph. Christoph, a Christoph, siento que no le pareció tan, tan este. O sea, él se llevó una sorpresa. Él pensaba que iba a estar de la mierda asquerosa y dijo, eh", ¿no? Que no estaba tan mal. Creo que le dio un 7 de calificación. Y este. Y que hasta agradeció cosas. Bueno, pues es que sí, pero bueno, pues Cristóbal está hablando en general por lo que es una película, ¿no? Ya, como tal, una película tal vez de terror. Ya ven que el terror está tan. tan por los suelos también estos últimos años, son. Yo creo que de 20 películas de terror, tal vez puedan llegarse a salvar dos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que para Christoph ha de haber sido como una sorpresa The Last Voyage of the Demeter, ¿no? Y, y pues bueno, pues él, él no tuvo, él no, él no se ensañó tanto con, con la película, pero bueno, este, mi cuate Enrique Palafox, es sí. Él no es que se haya ensañado, sino que él más bien eh, respetó la cinematografía igual. Y este. respetó igual la cinematografía y. Pero bueno, eh, en la cuestión purista, draculista, pues sí le fue muy mal. Y es que cómo no. ¡Es que cómo no! ¡Chinga! Es más, de acordarme, hasta se me, se me retuercen más las tripas. Me quiere dar algo en el páncreas. <laughs> no, 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 es que de verdad, de verdad, carajo, y ustedes me veían a mí, ustedes me conocen, Vientos, Andrés Jacinto, Hasel, el, 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 el Ivancito, los demás que todavía no llegan, no sé si vayan a llegar. Panquecillo, hice la Vía Láctea, Llorón. No, ustedes me conocen, carajo. ¿Cómo me, ¿Cómo me emocionó incluso ver ahí esa escena donde está, como le dice Andrés Jacinto, el, el, el color llanta? Ahí gritándole al, al, al maldito vampiro, ¿no? Me emocionó, me emocionó. Pues es que sí, ¿cómo no emocionar? Pues es Drácula, chinga. Y, y, y cuando, cuando sientes que puede, ya ahora sí podemos llegar a ver algo verdaderamente apegado. Ah, que la chinga. ¡Surge! Surge de las cloacas la mierda de Hollywood. La basura, la basofía. Es, es como la mancha voraz. ¿Se acuerdan de la mancha voraz de aquella película? The Blob. Se llamaba en inglés. Siempre pongo ese ejemplo. ¿Se acuerdan de esa película? La mancha voraz. The Blob. Que allí iba tragándose todo, ¿no? Y a su paso todo lo que encontraba se lo tragaba. ¿No se acuerdan? Bueno, pues este, esta Blob es como de mierda. ¿No? Y no se llama de, de blob, se llama de holy blob. De holy blob, ¿no? Entonces va, es una pinche mancha así de mierda, de mierda, de cagada, ¿no? De excremento humano, es, es una mierda que va así avanzando y se va tragando el arte, se va tragando los orígenes, se va tragando lo artístico, se va tragando lo. lo... Vamos. Todo lo, lo que en su momento fue merecedor de reconocimiento de arte. En este caso, en lo cinematográfico, ¿no? Pero bueno, pues como el cine también se basa mucho en otras cosas para crear películas, pues también esas otras cosas que, en las que se basa literatura, cultura popular, qué sé yo, todo, todo, cómics. Todo, eh, que bueno, es parte de la literatura de los cómics, pero bueno, es más, es más este, este, ¿cómo se dice? Eh, gadget, no sé cómo se le diga esta este término ahora, muy, muy ahora, muy este. Ay, no me acuerdo, no, no se me fue el, se me fue como el, el se me fue como el, el este el sustantivo para definirlo, de hecho tiene un nombre en específico, no es, no es gadget, es este, Ay, se me fue, pero bueno, todo eso, todo eso también se lo traga esta maldita mierda, Holly Blob, esta maldita Holly Blob, a ver, ahí está, dice Vientos, filmada a capricho sin dar cumplimiento a la narrativa original, nos engañaron como la 4T. <laughs> No hombre, pero ya que si nos "Hola, oh, dice Juana María, hola a todos, qué bueno que llegas." Mujer. Ay, no, 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 ya aquí yo con el pinche entripado, porque ayer fui a ver The Last Voyage of the Demeter, dices, "No, no mames." No, no, no. Y este, bueno, pues yo estoy esperando a ver si el señor Enrique Palafox se quiere conectar, ahorita que se, que se conecte Enrique Palafox pues este, platicaremos ya mejor de ella y, pero antes de ello este vamos porque tengo por aquí unas, unas este, notas draculescas que surgieron con respecto a la, al estreno de, de, de The Last Voyage of the Demeter y bueno, pues este, que bueno, pues no son como que muy favorables, ¿verdad? Bueno, en realidad una es que habla del libro este de la ruta del hielo y la sal. Y la otra es las 10 mejores películas sobre vampiros ordenadas de peor a mejor según la IMDB. Recordemos que IMDB son, es, es este sitio donde pues se da la ficha técnica de las películas y alguna reseña, ¿no? De estas películas, donde las puedes conseguir, donde las puedes este, accesar para ver. Y bueno, pues este. Pues es como respetable este sitio, ¿no? Entonces, las 10 mejores películas de vampiros. De la mejor, de la peor a la mejor. ¿No? Y bueno, lo de la ruta de hielo es un libro. Es un libro que aquí. ¡Ay, no! A ver si nos lo pone. No, es que ahorita me cae que ando de mírame y no me tientes. Solo por eso. Solo por eso. ¿Eh? ¿Tú ya fuiste a verla, Mary Jane? ¿O no has tenido tiempo? Y si ya la viste, seguro que también hiciste entripado. O igual a ti sí te gusta. Bueno, dice: la ruta de hielo y la sal. La novela mexicana que se adelantó 25 años a la película Drácula, mar de sangre. La ruta de hielo y la sal se publicó en 1998 por grupo editorial BID, como parte de la colección MEC y F en el presente. En el presente. El relato es una pieza de culto. Drácula, mar de sangre, The Last Voyage of the Demeter nos cuenta un episodio perdido de la novela Drácula. Perdido. De Bram Stoker, el viaje que hizo el conde vampiro de su tierra natal hasta Londres a través del mar a bordo del barco Demeter. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos son descritos por Stoker de manera detallada. Lo que el autor irlandés omitió lo relató 101 años después un autor de origen mexicano, José Luis Zárate, en una novela llamada La Ruta de Hielo. Esto es lo que yo quisiera también preguntarle a. Este. Preguntarle a. A Enrique Palafox, a ver si ahorita se conecta, porque esta, esta, esta novela sí me saca de onda. La Ruta del Hielo y de la Sal se publicó en el 98 por grupo editorial BID como parte de una colección. La historia ocurre en el siglo XIX y se centra en el viaje que hace un capitán de barco con siete tripulantes por la ruta del hielo y la sal, es decir, desde el puerto de Varna, Bulgaria, a Whitby, Inglaterra. Durante el viaje, una presencia malévola atemoriza y diezma a la, tripula, a la tripulación, quien se da cuenta que el, barco, que el barco transporta una criatura que no pertenece precisamente al mundo de los vivos. Para las escrituras de su libro, José Luis Zarate se inspiró en la novela de Drácula y le imprimió su propio sello. Algo curioso es que las palabras Drácula y vampiro nunca se mencionan, ya que el capitán desconoce la identidad y el origen de la criatura que transporta en su barco. Bueno, eso sí es cierto. 25 años antes estuvo La Ruta del Hielo y la Sal. Como puedes ver, la trama de Drácula, Mar de Sangre y La Ruta del Hielo y la Sal es muy semejante, con la única diferencia de que el libro se publicó hace 25 años y la película dirigida por el noruego André Overda salió en 2023. El relato de Zárate es uno de los mejores en la historia de la literatura vampírica y fantástica hecha en México, una lectura de culto entre quienes gustan de lo sobrenatural. Ah, mi cuate Carlos Camaleón que aquí lo citan, presidente del Festival Vampírico de la Ciudad de México, dice acerca de esta novela. José Luis Zárate me comentó alguna vez que envió a concurso La Ruta del Hielo y la Sal, en donde, a pesar de felicitarlo por su alta calidad literaria, no lo aceptaban, entre otros motivos, por el tópico de la homosexualidad. El premio internacional mec F, sin duda de los más vanguardistas en México, tuvo a bienestar libre de esa clase de complejos. Años antes de esta charla en Puebla, coincidimos en Telemundo en un programa sobre vampirismo. Platicó mucho acerca del proceso creativo que era mucho más ambicioso que el trabajo final. Mencionó haber comparado, perdón, mencionó haber comprado un mapa de la época y trazar enfrentamientos de Drácula con los diferentes tipos de vampiro de cada región de ruta. Sus ojos miraban al pasado, embriagados, como si bebiera de las venas del hubiera. En una encuesta del diario La Jornada, La Ruta del Hielo y La Sal, destacó como uno de los mejores libros publicados en México durante 1998. Este libro lo puedes adquirir haciendo clic aquí en las librerías Fondo de Cultura Económica. Nacido en 1966 en la ciudad de Puebla. Estado de Puebla, José Luis Zárate, es uno de los escritores mexicanos más reconocidos y respetados dentro del género de ciencia ficción. Es uno de los socios fundadores de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía y del Círculo Puebla. A ver, por aquí nos está diciendo el, el señor Enrique Palafox, que está listo. Le digo, cuando gustes, hermano, cuando gustes. dice el último viaje del proge, progreter. <laughs> sí. Entonces, no está buena. Pues es que no sé qué, a qué, qué te quieras referir con buena. No he ido, dice Mary Jane. Mira, simplemente lo va a decir así. Le vuelven a faltar el respeto a Bram Stoker. Digamos que un

Felices noches, mi hermano, ¿cómo has estado? Hey, bien, ¿se me hace? Muy contento estar aquí con ustedes, saludándoles a, a, a la banda de, 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 de La Ruta. Este, siempre es un honor estar aquí con ustedes platicando, muchas gracias por la invitación. No, pues siempre es un honor para mí poder platicar con un doctor en Drácula. Imagínense usted un doctor en Drácula. Es que pocos, ¿no? No, 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 ¿por qué? No, bueno, pues ese es, o sea, es que yo digo que, que, que hay que hacer estúpido, o sea, ay, mira, hay una campaña de publicidad muy buena de Diesel eh, que, que dice que se hace estúpido, ¿no? Porque eh, dice, el, el estúpido es el que se arriesga, ¿no? Es ese que dices, no hagas esas estupideces. Y, y justo esas estupideces son las que mueven al mundo, o sea, porque si no hiciéramos estupideces... Eh, seríamos, yo creo que una, una, un, una, una raza muy aburrida. Exacto, o sea, es todo aquel ente que se atreve, ¿no? Uh -huh. Es bueno, yo lo que está explorando y está, está por buen camino. Oye, sí. amigo, pues aquí platicando, te iba a decir que padre siempre ahí tu, tu, tu lugar de estar, como que es, como que es ahí tu, tu, este, tu centro ceremonial, ¿no? De todo lo que realizas de de Drácula, está bien padre, tienes tus juguetes, tienes tu... es como tu nicho preferido, se me figura, de ahí de tu casa. Mira nomás. No, no, bueno Sí, bueno, hablando hablando de todo, sí, bueno, aquí, un, un día ya ya, ya, ya ya tendremos el gusto de transmitir desde acá, este, me encantará que, que, que vengas, pues precisamente para compartir contigo, pues todo lo que es la colección, ¿no? Justo ahorita estoy re, reubicando todo porque pues ya estoy en una nueva etapa, ya terminé de escribir, entonces ahora ya me dedico a crear, fíjate que quiero regresar al, al canal, tengo más de tres años que lo tengo muy abandonado, entonces este, estoy ¿Sí? ordenando todo, eh, ordenando mis libros, ordenando los juguetes, ordenando, digamos como poniendo la casa en orden para, para regresar a para tener un poco más de interacción, ¿no? De repente, me ¿sabes qué? Me convertí un poco de hueva. Porque, pues, te jala un poco el, el tema académico, ¿no? A mí, yo empecé, pues, un poco más con pasión, ¿no? Con el tema del canal, más con pasión, y de repente, pues, me fue jalando el, el, el tema de la academia y, y, y dejé un poco como la pasión y me fui más con los académicos, lo cual está chido, está toda madre, ¿no? Con, con, con la gente de, 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 de Transilvania, estar haciendo, trabajando con ellos, ahora ya viene el congreso. Eh, Children of the Night, ojalá nos puedas acompañar. Este, en, en, yo no voy a poder ir este año. Este, la situación no ha estado eh, económicamente viable como para hacer un viaje a, a Transilvania. Pero yo voy a estar transmitiendo desde aquí, desde México. Entonces, este, pues igual muy bienvenido para toda la gente que se quiera eh, contactar ahí con el Congreso Children of the Night, que literalmente somos. Los draculistas más, más renombrados del mundo en, en un solo lugar es lo más ñoño que puedo hacer. Amigo, recuerdo que es en octubre, ¿no? Es en octubre, es justo en Halloween este, este año. Y no sí, sabes, sí. estoy babeando porque allá en Transilvania, es en la Universidad de, de Transilvania, en Brazo, y pues hay varios eventos y junto justo, se pega al, al Festival de Cine. De, 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 de Drácula, entonces bueno pues ni hablar este año no se pudo, pero bueno, ya, ya habrá ocasión en que vayamos y, y, y estemos departiendo por allá, porque en verdad pues están los meros meros de, de Drácula por allá. ¿no? Oye amigo, pero pero tú ya has ido varias veces allá. Sí, yo he tenido ocasión, y que por cierto, debo un video, porque fíjate que eh, la última vez que fui, que fui con Dakar Stoker este, estoy transmitiendo todo en vivo en Facebook y está muy cagado porque además hubo una vez que, que estuve en el cementerio a las 12 de la noche yo solo estaba yo transmitiendo y se me fue la luz y se me fue todo. E imagínate en medio del, del cementerio de Transilvania, yo ahí. Sí, nos porque, contabas una vez. Está muy cagado y ese video lo quiero hacer porque nunca lo subí. O sea, literalmente tengo ahí como pedacería por ahí en Facebook, pero no he armado un video y lo quiero trepar precisamente para compartir un poco esa experiencia de ir a, a, a Transilvania, ¿no? Sí, amigo, porque porque es, es, son como que pues los los momentos que, que vienen marcando todo tu, tu progreso do, de documentación de lo que más te apasiona y pues ni modo que no lo que no lo que no lo des a conocer. Sí, es que bueno pues es que la vida ya sabes que de repente se te atraviesan cositas y pero pero ahí lo tengo ojalá que ya lo pueda yo subir. Y, y pues precisamente te digo, ya pronto estar transmitiendo más seguido en el canal, este viernes voy a hacer una locura, nunca he hecho yo un en vivo como tú lo haces, ¿no? este Tengo muchas ganas de, 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 de ver cómo, 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 cómo voy a participar, ¿no? En estos en vivos con, con, con la audiencia, entonces pues muy bienvenidos este viernes a las 5 de la tarde. Platicamos Oye, pues que, claro que sí, pues Vayan a conectarse todos aquí, los que, los que vean este video ahorita en este momento, y los que se conecten después, ya en las repeticiones y en el stock del canal, vayan a visitar al doctor Enrique Palafox a su canal, el libro de Drácula. De verdad, está de joyita, porque justamente, por gracias al libro de Drácula, yo vi tu reseña de la película The Last Voyage of the Demeter o Drácula, Mar de Sangre. Y yo fui ayer a verla, amigo. ¿Y? No, 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 no. Es que este, este, este en vivo está destinado para desmadrar esa. Ay, estoy que me lleva el. Y aparte te vi que, que, que tuviste una excelente crítica, porque, o sea, como que separan las cosas. De un lado pones lo purista Drácula y, y sí le das una muy baja calificación. Pero por otro lado dices: Pues que la película, como tal, como película de terror, pues no está, no está mal. O sea, sí. Si funciona, ¿no? Si te mantiene tenso, ¿por porque porque Overdale es un gran director, ¿no? Uh -huh. Y este, pero pues está bien, pues eso, 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 es como la de Coppola, la de Coppola es una joya visual, pero nos traiciona. Es una mierda. Pero como es una mierda esa película. de Drácula, ¿no? Sí, la de Coppola. Entonces, esta pinche película que fuimos a ver ayer. Dices, güey, pero ¿por qué? ¿Por qué el maldito, ma por qué el ma maldita inclusión forzada otra vez, güey? Pues porque Hollywood y luego, pues por eso están en huelga y pues por eso nadie de los pela. Yo creo que ya son los últimos exceptores de Hollywood, esa es la realidad. Mira, eh, pasa que justo ahorita me eh, llegué un poquito tarde contigo porque estoy preparando una clase para mañana. Yo en, 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 en mis días, ¿no? Que no soy draculista... Me dedico a dar clases eh, de medios y de, de, de tecnología en el arte. Entonces, precisamente estaba preparando yo mi, mi, mi sesión de mañana, porque tiene que ver este, los avances de los medios de comunicación, eh, que es además súper importante la novela de Drácula. O sea, la novela de Drácula se constituye a partir de los medios de comunicación. Recordemos que Bram Stoker, antes que ser escritor, aquí entre nos, a mí me parece que es un terrible escritor. Ojo, Bram Stoker. ¿De verdad? Sí, 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 lee cualquier otro de sus libros, me parece que es una basura. Pero eh, yo creo, yo tengo esa teoría, ¿no? Y me apoyo en cosas que he leído de Scal, que en realidad Drácula es una especie de colaboración con el famoso eh, 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 Homi Beg, este. Al sí, que con Hulkane. Con Hulkane, Hulk exactamente. Hulkane. Eh, a un, a un, un, un poquito sido olvidado con el paso del tiempo, pero resulta ser que era uno de los mejores escritores de su tiempo, era uno de los best sellers era mucho mejor escritor que Stoker inclusive, ¿no? Eh, entonces, eh, se, se, se está esta teoría de que no es que haya sido escritor fantasma porque no lo es, o sea, Stoker es un reconocido escritor, es, es, es sin duda, y también está muy claro que se llevó siete años escribiéndola, ¿no? O sea, hay un proceso calado, porque, bueno, pues ahí están las notas, ¿no? O sea, sería absurdo eh, decir que no. Sin embargo, yo creo que el rol de Hulk Kane en Drácula es mucho más importante del que pues se parece, ¿no? Porque yo creo que Hulk Kane, en más de un sentido, le dio como una pulida, eh, vamos a decirlo, eh, Suavecito al, al, al texto de Drácula. Entonces, eh, lo que sucede es que tú tienes esto que para mí es eh, de, el, el origen de Blair Witch Project, ¿no? A mí, Blair Witch Project me encantó en los años 90, fue esta película, recuerden, del falso documental. no este sí. Se encontraban las, este, las, 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 los videos. Y entonces tú como espectador veías ¿no? El, lo que realmente pasaba. Esa sensación de falso documental en realidad es Drácula. O sea, porque Drácula, justo por eso acabo de publicar lo de la, las transcripciones de Mina Harker. Porque en realidad eh, es, es lo que se llama transmedialidad, ¿no? Que esa es mi, mi área de, de, de conocimiento, ¿no? Que es como una narrativa migra de un medio a otro, Sí. ¿no? Y cómo va adaptándose a los nuevos medios, o sea, porque por ejemplo, eh, cuando Drácula pasa al teatro, y esta es una de mis datos ñoños favoritos de Drácula, recordemos que los actores, en este caso Bela Lugosi, ya en, en, en la segunda parte de la apuesta, se puso dos veces, acuérdense, en 1924 y luego 1927, sí, sí. pero. En el 27, tú que eres experto en teatro, eh, recordemos que los efectos son muy rupestres, ¿no? Entonces se contaba con la famosa trampa de teatro, ¿no? Donde estaba, digamos, el, el personaje, se abre la trampa y él desaparecía, ¿no? Ahí soltaban la bomba de humo, ¿no? Y la capita, y por eso tenía. Esos, sí, los, los. Los piquitos. Los piquitos. Ahí está. Ahí. Está, ahí esos piquitos. Entonces. Estaban colgados a un alambrito, ¿no? Entonces, justo cuando huele bueno, a Lugosi y salía por la trampa y salía el humito, entonces la trampa se convertía en vampiro, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, eh, Drácula es más vampiro que lobo. Yo tengo una conferencia que es Drácula es más lobo que vampiro, porque en el libro. Drácula es más lobo que vampiro, o sea, en realidad eh, las veces que lo vemos transformándose, se transforma en un lobo, lo vemos justo en el Demeter, ¿no? Y eso es una de las cosas que me cagaron de la película, porque no viene esta salida triunfal del conde, ¿no? Después de haber matado a toda la tripulación, cuando encalla en el, en el, en el puerto de, de, de Whitby, lo primero que hace es el conde es brincar o se transforma en lobo. ¿no? en este perro negro fantástico, y entonces brinca del barco y el reportero lo ve, no, no, no me acuerdo si es el reportero no, no, o la gente del pueblo, cualquiera de los dos, pero lo ven y se va corriendo y el reportero es muy claro diciendo que el perro negro se perdió entre las escaleras y ya no se supo dónde se fue, claramente dando a entender de que del conde Drácula se fue a esconder a las tumbas sobre todo del güey del, 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 del que se había, este, ¿cómo se llama? Eh, suicidado, donde Mina sí. se sentaba. Y que por eso después pues, tiene el encuentro con Lucy, ¿no? O sea, todo está como relacionado. El señor Swells. El señor Swells, exactamente. Entonces, lo, 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 lo que tenemos aquí es una eh, transmedialidad. Porque lo que hace Stoker es agarrar estas... Pequeños medios de comunicación como eran el telégrafo, inclusive, si mal no recuerdo, se habla de teléfono. Y estoy casi seguro, ahorita lo tengo un poco bloqueado, pero casi hacia el final hay una mención al teléfono. Este, creo que lo hacen ya cuando precisamente el Conde ya los está eludiendo porque él ya, ya va de regreso a Transilvania, ¿no? Y están como locos. Hay una mención al uso del teléfono por parte de Hollywood. Acuérdate que Hollywood es un tipo de mucha lana, sí entonces, por lo tanto tiene acceso a todos los medios de comunicación que en ese entonces, por ejemplo ahorita sería como, pues el VR o estas cosas que son muy caras, ¿no? Pues en ese entonces era el teléfono. Pues no todo mundo tenía teléfono. Era sí podía podía contar con una la... línea, ¿no? Exactamente. Solamente unos cuantos. Entonces en ese tenor Em, lo que Stoker genera es una narrativa transmedia, porque insisto, agarra de otros medios y los mete y, y hace una narrativa muy interesante que después ha ido pasando a otros medios, ¿no? Ese, es, ese relato pues se ha contado en cines, se ha contado en teatro, se ha contado en cómics, se ha contado ta ta. ta. Y justo es ahí donde llegamos con, 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 con The Last Voyage of the Demeter, que bueno, pues es una película pues, que hay que ver. Sí, okay. totalmente de acuerdo contigo, amigo. Hay que verla, porque, porque evidentemente para, para poder eh, juzgar, pues eh, tenemos que, que, que conocer el, el, el contenido de, de lo que alberga la propuesta cinematográfica de Overdal. Yo aquí tengo unas hipótesis, no sé si te vayan a, si vayas a hacer clic con ellas, pero te las diré más adelante. Pero lo que sí de entrada es me gustaría ir como yo sé que tú ya lo hiciste en, en, en tu canal de YouTube pero me gustaría ir como desmenuzando poco a poco lo que sucede en la, en la película desde el inicio no hasta el final digo no nos vamos a extender mucho simplemente van a ser como sí, detalles cool. uh -huh. tú ya la viste yo ya la vi y para de alguna manera estar como seguros de lo que de lo que les estamos diciendo aquí a los a los Carpatians y, y a todo el público también de, del libro de Drácula y este, y pues no sé, no sé. De entrada, mira, yo que yo, yo no sé, yo no sé tú cómo hayas visto, pero bueno, esta es una película que se hizo en, se publica este año 2023, eh, con la dirección de André Overdal, este director noruego maravilloso, que, que le, le Troll se, se aventó antes, libro. ¿no? Una peli que se llama Troll. Ajá, la de Troll, y también creo que por ahí una que se llama La Autopsia de John Doe. Que, que está también bastante... bastante Increíble. Sí, es, 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 es también... Te atrapa, eh, su terror es muy, muy, muy particular. Y bueno, pues tenemos estos actores, el, el Liam Cunningham, está ahí el, el señor este este... Dune, que no que nunca me sé su nombre, es el Eterno Segundón, caramba. Y, y ahora pues ya, ya tiene roles más, más predominantes. A mí me encanta como como el, el Polka Dotman en, 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 ¿cómo se llama esta taruga de película de DC? Este... Ay, la de Harley Quinn y que salen varios villanos de DC. Ah, es el, el Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, él sale de Polka Dotman y me parece que... ¿No se llama David le... Hashtakian, algo así? Creo que sí, creo que sí. David no, Hashtakian, algo así. Y, y, este, y bueno, es bueno pues el, el... es muy peculiar y me parece muy buen actor. Lo vi por primera vez en Batman. Él es el loquito que, que, que trabaja con el Joker, con Head Ledger. Esa fue la primera vez que lo vi. Y ahora pues tiene un rol. Muy Exactamente. Importante. Tiene un rol muy importante aquí en el Demeter porque además pues es el segundo de a bordo que en realidad en la película pues más bien parece el primero de abordo, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, pues tenemos nuestro compañero negrito, ¿verdad? Que, que dices bueno, tú. El Morenazo, no, que ahorita no, no recuerdo también bien su nombre. pero Clemens, bueno, pues, ¿no? Creo que se le, le, le ponen el nombre. Le ponen Clemens, el doctor Clemens en la película, pero el nombre de la, del actor no lo recuerdo. A ver Ay, si ahí no, Mary Jane no. nos, nos quiere decir. Este... No, no lo toco a él, eh. en la vida lo he visto. No, 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 y no creo que lo haga mal, digo él. él no, está muy bien está, bien, está bastante bien. Lo que le pidieron lo hizo, ¿no? Y, me, y como actor, bueno, pues me parece que lo. lo, 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 lo pues además, carga bien con el, con el personaje, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. Ahora que los no imbéciles, y eso de Es que ahí es donde, ahí es donde dices, güey, pero si todos vamos bien, si todos vamos para pa el mismo rumbo, ¿por qué alguien la tiene que cagar? Pero bueno, amigo, esta es la película, El último viaje de la Demeter. O en Latinoamérica, Drácula, mar de sangre. Primero vemos estas cajas que van ahí, que los, que los tipos, los cíngaros los llevan estas cajas al puerto de Varna, en Bulgaria. Y, y nos emociona, Cam, porque dices, no mames, güey, las cajas, Cam. No, y además, bueno, pues es la primera vez que se ve esa parte, o sea, porque... Si bien el, el Demeter ya ha sido retratado en cine en varias ocasiones, inclusive en Osferatu tiene la parte del Demeter, este, eh, el, 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 la de Bela Lugosi tiene el Demeter. A mí me encanta el Demeter en este... Es un Demeter muy peculiar en la de 1979, en la de Frank Langella. ¿no? Es un, un barco muy peculiar porque pues, no es el Demeter, pero sí es el Demeter, entonces está muy raro. Luego... <laughs> Sí, sale el Demeter en la de Francis Ford Coppola, o sea, vamos, es un elemento recurrente. Sin embargo, nunca habíamos visto esta parte de los Íngaros, ¿no? A mí, a mí, el ver a los gitanos cargando las cajas, o sea, era como un sueño hecho realidad, literal. Sobre todo, acuérdate que yo soy un purista, porque bueno, mi chamba ha sido eh, ir viendo, pues, estas, qué cosas sí se quedan de la novela y qué cosas no salen se, 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 se de la novela. Y ahí, pues, entonces, mi ojo juicioso, pues. Pues por un lado de fan, pues sí, dice, pues está chida la peli de Drácula, pero por el otro lado, ahora sí que como doctor digo, pues, pues ya la cagaste, hermano, porque pues esto no, no. Pues es que sí, bueno, el, el, los, lo, el, el, el actor se llama Corey Hawkins, el negrito. El moreno. Uh -huh. Ajá, el moreno es Corey uh -huh. Hawkins y Davis, y es David Dash Malakian. Dash Malakian. Dash Malakian. Das Malakian, este carnal que dices tú que, que viste Tata en el, el Escuadrón Suicida. La chica es Aisling. Sí, la chica es Françoise, que creo que sale en Game of Thrones, ella. Esa Y el capitán es Liam Cunningham, mi tocayo Liam. Y bueno, pues los escritores, ya sea, como bien decías, Barky F. Schutt y Zach Bueno, pues señores, que se dediquen a otra cosa, pero no a escribir cosas de Drácula, por favor. No. Y bueno, pues... Como te digo, ¿no? Eso, de entrada, eso es maravilloso poder ver eso y el, el, el simbolito en las cajas, ¿no? A mí me volví loco con Fíjate eso. Fíjate que a mí las está. cajas, a mí las cajas es una de las cosas que a mí más, más eh, me, 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 me gustan del, del tema de Drácula. Yo tengo una obsesión con las cajas. Las cajas que salieron con Coppola son estas. Eh, si que son más tienen, como cuadradas, más cubos. Son cúbicas completamente, sí. ¿no? Y lo que está muy padre es que, fíjate, eh, 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 el diseño de Coppola es ponerle como esto, que es como si fuera de, como de lona, y con estas cruces eh, de, de cadena, como que la mantiene cerrada, ¿sabes? Eh, a mí, te digo, tengo una obsesión con esas cajas de Drácula, fíjate, tengo varias así. Y yo diseñé esta para que veas qué tan similar es similar a la de la película. Esta es la caja que yo diseñé precisamente para una, para una vela, de, de las velas de Drácula que sangran. Entonces, este es su empaque. Entonces, el empaque es muy similar. Aquí trae lo de Mitchell Sansón, ¿no? que es el, el, el importador del, de, del Demeter. Pero eh, me encantó el detalle que dijiste. Creo que además está muy bien visualmente. Logrado el tema del simbolito de drag del dragón, me pareció muy estético, me pareció basado en, 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 en cosas que yo ya he visto, sobre todo en la, en, 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 la, en la historia de Rumania he visto ciertos dragones que me remiten por ahí, o sea vamos, yo como alguien que tengo esa cultura visual lo compro completamente, no, o sea visualmente la película es eh, te, te podría decir casi perfecta a excepción por el Drácula sí sí de hecho por eso da más coraje como con la de Coppola porque visualmente son son buenísimas tienen una gran fotografía muy ad hoc a lo que nos plantean de, de, partiendo desde la literatura de Bram no esta cosa victoriana arcaica no así como rústico todo uh -huh. eso es maravilloso y cuando uh -huh. empieza así dices wow ¡Qué chingón! ¡Eh, vamos, dale. Uh. Además en, en, en Transilvania, ¿no? Yo, yo, sí. yo creo que tú también sentiste esa emoción, ¿no? De ver, ¿no? Cuando van camino al se ve al, al, al barco. Y es más, a mí me encanta la escena de que ya dejaron las cajas y todavía vemos a los, a, 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 a los gitanos. Este cabrón se persigna y le dice, ya es cabrón. <laughs> y dice, ya me voy. <laughs> no, esa, esa parte dije, está de poca madre. Sí, ¿Por porque ya saben, ¿no? Claro. Sí, y fíjate, ahí sabes. se inserta en la novela. Ahí está completamente insertado en la novela. O sea, esto es lo, 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 lo que es la expansión de los mundos narrativos. Ahí yo dije el, 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 el guionista es un genio. O sea, porque está agarrando un, un, un pedacito que Stoker siquiera menciona y este güey como que lo abre y lo expande. Exacto. Y dices, Órale, ¡Oh, está increíble porque nunca había visto eso. Nunca había visto, pues, a los gitanos diciendo, sí, cabrón. O sea... El Conde Drácula ya la mierda, caro, no que se vaya, cabrón, ¿no? Como que te permite de alguna manera ver que alguien sí estudió a fondo sí, toda chambos. esa, todo ese entorno que pudo haber sido, ¿no? El, el, el momento de llegar con las cajas al puerto de bar Sí. Joy, joyón. A ver, antes de, antes de continuar, amigo, por aquí tengo este unos comentarios. Dice Andrés Jacinto dice la película del troll. De este director es buena. Formato de falso documental. Fíjate cómo no cómo no retoma ese, ese esa onda para Drácula. Pues lo que Drácula demanda Exacto. es un falso documental. Exacto. Lo que Drácula demanda es un falso documental. Es lo que digo, puta madre, ¿cómo? O sea, ¿por qué te pones creativo donde alguien más ya se puso creativo, güey? <laughs> ¿Sabes? Andrés Casinton dice, Drácula, mar de progres. Mar de progres. <laughs> Exacto. Y Mary Jane nos dice, Corey Hawkins, lo goglé. Gracias, Mary. Mary Jane. Sí, ya, ya también lo, lo registramos por acá. Y bueno, amigo, pero ya luego llega al, al Demeter. Vemos al capitán. A mí el capitán me emociona. Liam Con. Bien. Y ahora más de verlo en Game of Thrones, digo, yeah, huevo. No, y es que aparte te da sí, incluso... No, no sé si recuerdas este, este cómic que hay que se llama Dead Ship. Aquí lo tengo. Que, ah, bueno, ¿el capitán así es? Sí, sí. No, no, te digo que visualmente es casi perfecta la película, salvo Drácula. Yo le pongo, o sea, en, 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 en adaptación visual, híjole, o sea, eh, quitando, quitando el, el elemento Drácula. Eh, pero visualmente yo, yo le pondría un, 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 un 9.8 fácil. Sí, o sea, visualmente me, me también brillante en muchos Brillante, sentidos, en visualmente. Usuario, brillante. Sí, todo, bien, ¿no? todo, todo está muy bien cuidado, eso. Un diseño de arte, como dices tú, cuasi perfecto. Quasi. Pero bueno, ya luego tenemos que poner las cajas, las meten al, al barco, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí vamos de Poca Madre. Hasta ahí vamos de poca, hasta ahí, hasta podrías decir, cuando se cae una de las cajas, ves que se cae una de las cajas y deja salir tantita tierra. Ahí yo ya empecé yo ya a hacerme eso. Ahí es como que empiezas a decir, ¿y esto qué? Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, cuando se ves, vale, es, es parte de la narrativa. Entraba. Dices, pero cuando ya ves al chavito y al negrito, bueno, al, al negrito y al chavito con su perro, dices... Sí, ahí ya la cagaron, ya la cagaron horrible porque, pues es evidente el, el tema de Hollywood, ¿no? Lo que está pasando en Hollywood, este, pues eh, empezó con una fuerza muy, muy poderosa, ¿no? Inclusive casi inquisitorial, ¿no? O sea, si no tenías esta veneración hacia este movimiento woke, ¿no? Este, pues simplemente te cancelaban, ¿no? En, en términos generales pero pues han pasado los años y es un movimiento en términos, yo, ojo, yo estoy hablando desde, desde pues, el privilegio, evidentemente, a mí me toca pues, tener un, un color blanco y, bueno, ser hombre y, y evidentemente desde el privilegio del patriarcado, pues lo estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Y evidentemente estoy consciente de eso y estoy consciente de la necesidad de la representación, o sea, fundamental, ¿no? En todos los sentidos, tanto de género como, como de, 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 de todos, o sea, el ser humano tiene que ser eh, idéntico en, en, en todos los sentidos. Sin embargo, cuando te metes con las obras literarias, pues ahí ya estás hablando de... de, 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 de estás hablando de tienes que ser muy purista, ¿sabes? Porque Stoker no escribe cosas nada más a lo pendejo. Stoker se pasó siete años investigando y además Stoker, pues, vivía en un mundo que además, pues, es un mundo que ya no corresponde. Y parte del arte es ese, ¿no? Que podamos nosotros voltear a ver otras, eh, otras perspectivas, no a amoldarlas a como queremos verlas, porque si no, no estamos mintiendo. Entonces, por ejemplo, el hecho que haya un negro en un, en, en, en un barco ruso, pues de entrada es una mentira, ¿no? O sea, no podría suceder, no, 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 no había. De entrada, bueno, es absurdo que un negro haya estudiado medicina en esas épocas, ¿no? En épocas de, de, de ¿cómo se llama? De Inglaterra. Eh, eh, es, es, es absurdo, 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 y que haya sido médico con esos honores, bueno, de locura. Pues esos honores los tiene Van Helsing, ¿no? Y si vemos la primera canta de Van Helsing que le escribe de regreso a, a Seward. No, le mm. pone todos sus títulos antes, ¿no? Y yo soy médico y yo soy maestro y tengo doctorados y tengo. No, pa, 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 o pa. Para que te acuerdes, güey. Pues sí, y ojo, Van Helsing <laughs> es un. Es un... Van Helsing. Yo tengo la teoría. A mí me caga Van Helsing, ¿eh? no lo tolero. O sea, en verdad me parece un, un, un terrible personaje. No lo tolero, y cuando lo leo me molesta muchísimo. Pero, 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 pero. Pues es un tipo que está buscando el conocimiento, ¿no? O sea, yo digo que si Van Helsing hubiera tenido la oportunidad de estudiar en la Escolomancia, lo hubiera tomado. Y él se hubiera convertido también en vampiro, ¿sabes? Igual como los otros nueve que estuvieron con el conde. O sea, Van Helsing es tan chingón, pues, porque está queriendo ser como el conde, o sea, lo está emulando, ¿no? Y eso, pues, se lo quitan a Van Helsing y se lo ponen nada más al, al moreno este, nada más porque sí. Cosa Exactamente, yo no, o sea, si dices, no, güey, o sea, es no, no, yo, no, yo, eso la, es lo que, a lo que yo... Es a lo que yo voy. Yo creo que tanto coraje tal vez les da hacer solamente el capítulo 7 de la novela, en donde no hay Van Helsing, cuando uno está leyendo, ¿no? Que dices, es que no nos podemos quedar sin Van Helsing en, la, en algo con Drácula. Entonces, hay que como que hacer un referente a Van Helsing con algo. Sí, pero no. Te voy a llevar la contraria. No, yo no estoy de acuerdo en eso tampoco, no, amigo. No, pero, eh, sí, o sea, entiendo. O sea, no, no, no. Vamos, estoy llevando la contraria argumentativamente. Pues ah, no, ok, ok. No. A lo que voy es, el argumento que dices tiene una falla. Y la falla está en el final. Totalmente, pues sí. El fucking final está diciendo que va a haber una segunda parte, que ojalá que no la haya. No, ojalá, ojalá no. que no la haya no. pero evidentemente la segunda parte se llama Drácula es como acabo de ver ahorita me dio me dio mucha risa un meme que dice que la película Oppenheimer es la precuela de Godzilla pues sí o sea sí me entiendes o sea claro. Godzilla se supone que sale de la bomba atómica de sí me entiendes entonces si lo ves desde cierto punto de vista narrativo pues Oppenheimer, que es una película eh, histórica se convertiría en la precuela ¿no? de, 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 de Godzilla. Pues en este sentido, es, aquí la, la, la secuela de esta fucking película se llama Drácula. se o sea, de no para otra. abrir otro camino, jamás con un ya estoy echando a perder todo el, 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 el final, pero bueno, con un con un moreno que además no viene al caso, insisto, y que además se convierte en, pues, en cazador de vampiros, como Blade. Ahora, si quieres un cazador negro de vampiro chingón, ahí tienes a Blade que salió es que way, no... de, 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 de la continuación que yo creo es la más pura del relato de Stoker. Que sí, es Tombo, Marvel. Sí, a mí Marvel Tom... retoma los mismos personajes y extiende su narrativa. Y en ese sentido, ahí está Blade. Entonces, puta sí. madre, pues, pues, pues ya que sea Blade. Sí, pues que el hecho de que Blade se junta con la nieta de Van Helsing y con el hijo de Jonathan y Mina, con Quincy Harker, es una joya eso. Es darle continuidad a lo, de, a lo de Bram. Exactamente. O sea, igual no es aterrador, ¿no? Igual, Pero es la continuación más directa de todo eso que ya había planteado Stoker, porque, ojo, sí. eh, Marvel, que además estoy seguro que fue Stan Lee, o sea, literalmente agarra a los mismos personajes y les da continuidad, literalmente sí. a donde los dejó. Porque, por ejemplo, hay otros eh, autores por ahí, Kim Newman y, y una serie de cosas que, este, que han inventado nuevos relatos, ¿no? Pero no le dan continuidad a lo que hay, ¿no? Sí, este, como lo de Año Drácula y, dale, y hay, dale. hay, bueno, muchísimas cosas de, 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 de Kim Newman con respecto a eso, ¿no? Sí, pues él, él se ha dedicado mucho a crear un nuevo Drácula, o sea, su Drácula, el que está muy padre, pero pues ahora sí que es su Drácula. Es, su, es suyo, nada más. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos ya al negrito, al niño y al perro adentro del Demeter y el capitán cuidando al niño. El niño muy molesto. Sí. O sea, porque no viene el caso un fucking niño, o sea, también. Es que el, había dos niño... elementos. Eh, impensables en un barco en esa época, ¿no? La primera es una mujer, impensable, o sea, impensable. Eran, eh, o sea, perdón, es un tema, de, sí, sí es machista, ¿no? Pero era la fucking época, y menos, y menos en alta mar, ¿sabes? O sea, en alta mar era patriarcado a todo lo que da, y olvídate de que, no, que la, no, a la mierda, te agarro y te aviento al mar, o sea, literalmente las mujeres las aventaron al mar, porque eran, eran mala suerte, ¿no? Imagínate, eh, bueno, el nivel de, 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 pues de, de falta de educación de la época, pues era importante. Si ahorita entras a, a, a Twitter dices, Dios santo, con todo lo que hay, ¿no? Para, 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 para educarse y la bola de imbéciles que hay ahí, ahora imagínate, hace 200 años, ¿no? La gente pues, tenía una cosmovisión del mundo, pues, muy peculiar, por decirlo menos. Entonces, el tema de las supersticiones, pues, lo eran todo, porque era. Pues la, 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 acuérdate que cuando la gente es ignorante, pues se aferra mucho a las creencias, ¿no? Sí. Entonces, este pues los marineros no eran particularmente dotados de sabiduría académica, ¿no? Sí, no, Entonces, pues, eran unos, pues eran, eran unos cargadores de la merced prácticamente. Pero, no, amigos, bueno, no mira, no quiero, no, no, no ahí, ahí, yo ahí sí te voy a llevar la, la, la contraria porque ahí ya me pareció un poco denotativo, no te estoy llamando la atención. Pero entiendo la referencia, eh, eh, digamos bárbaros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues los, los marineros son unas bestias, entonces pues no así como que, ay sí dama, no 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 hay bronca, aquí quédese y, y, y qué quiere qué quiere opinar mi, mi vida, ¿Aquí, aquí aquí tiene su lugar, mm -mm. Mm -mm. eso no pasaba. Pero pues estás de acuerdo amigo que si tú pones eso en una película, sí, aunque estés en época victoriana pero la pones hoy por hoy Yo creo que hoy por hoy sería un hitazo. Pues, sí sería ¿no? un hitazo. Acaba de ser un madrazo la película de Barbie, pero ojo, Barbie ya no es el, el mismo tema de woke. o sea, el Barbie creo que trae, no le he visto yo y estoy opinando un poquito sin ver, lo cual no debería estar haciendo, pero por lo que he leído, me parece que Barbie trae una propuesta mucho más interesante. ¿No? Que por ejemplo, lo que está haciendo Disney. En, 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 a lo que voy es que eh, hay maneras de hacer las cosas, ¿sabes? Y me parece que en este caso no lo hicieron nada bien. ¿no? O sea, es como lo que ha estado haciendo Star Wars, ¿no? O sea, forzar estas mujeres superpoderosas, nada más porque sí. O sea, no. Sí, que, hay, no, que, no eh, hay, que no hay un sentido de, 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 de origen a, ante lo que vemos, ¿no? Simplemente, y hay un crecimiento de personaje, ¿no? O no sea, hay, simplemente es es porque tienen que estar y ya y además tiene que ser mucho más poderosa que el hombre por eh, por nada más porque lo dice el guionista sabes no hay una, no hay una relación eh, digo entiendo en, en, entiendo insisto eh, del, del tema del patriarcado y, y eso es indudable si me entiendes pero ya cuando empiezas a, a a ser revanchista entonces ya no tiene como tanto sentido o sea yo creo mucho en el rol de la mujer no y en muchos sentidos por ejemplo el rol de, 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 de Ripley y en Alien, hablando del Demeter, este, si quieres a un capitán cabrón, pues es eh, Alien de Ripley. Que, por cierto, para mí la mejor, eh, y aquí que quede claro, la mejor adaptación del de Demeter, del capítulo del Demeter, que se ha hecho en el cine, se llama Alien, el octavo pasajero. Totalmente de acuerdo, amigo. No hay más. De hecho, no Dan O'Bannon... Y Roland Schusset, los guionistas de Alien, tienen en su mente todo el tiempo Drácula para crear toda esta atmósfera del, del Nostromo. Puta, pues es que nada más es cosa de ver eh, Alien, ¿no? Que dices, a ver, güey, ¿por qué no hiciste lo mismo, güey? O sea, es un personaje que está en las sombras y que uno a uno va desapareciendo. Sí, sí, y sí, sí. Al final está la decisión de, es yo. Y, y mi responsabilidad contra el mal. Y este mal, si lo dejo llegar, a, a, va a ser peor. Que eso es lo que hace Ellen Ripley. O sea, Ellen Ripley dice: Ni madres, esto se va a la mierda. Porque esta madre no va a llegar a la, a, a la tierra. a la tierra Que es un poco, pues también el capitán que dice: Bueno, pues, pues este es mi último recurso. Y ya ves, con, o sea, se amarra con una desesperación y con, o sea, con su crucifijo. Y dice: Puta, pues, pues. Nada más aquí que digan que no morí yo en la raya, ¿no? O sea, es súper heroico, el capitán. Sí, claro, todo el tiempo. Y el el, el tiempo hecho de amarrarse un... al timón, siendo como están las cosas, la tormenta todo lo que da, el maldito personaje. Este güey, ¿cómo dijiste que se llama este el actor? Liam Cunningham. No, el otro. ¿Cory Hawkins? De, el de Dune, el de el de Paul Ah, Tottenham. Dutch Malkian. Ese ya se había aventado, ¿sí me entiendes? Que es el último yeah. que, que se avienta al, 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 al mar y el capitán dice, puta, lo sigo. O sea, porque sí, ese güey tiene razón. Este güey que estaba loco y que me dice, capitán, aviéntate porque puta, hay algo aquí de la mierda. Ese güey tiene razón. Y el capitán dice, pues sí, güey, pero pues yo tengo que llegar porque soy el capitán y puta, acomodé el lugar, llego, ¿no? Ese es, esa es mi responsabilidad. Imagínate el sentido de de ética del tipo ese, ¿no? Y en la película está ninguneado a ser un, un puñetas completamente puñetas niñero ahí <laughs> y ya, porque no hace nada más que estar cuidando al estúpido niño y, y vamos ni siquiera sirve para escribir el diario del capitán. No, no pues y aparte ¿sí todas hace Todas estas referencias que hacen a cuando se supone que el capitán está escribiendo son como muy por encima, por muy esporádicas. Muy valiente. Muy valiente. No es ni siquiera como lo de Coppola cuando Jonathan Harker está escribiendo que va en el tren. Ni siquiera vale. es eso. Okay. Acá, 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 aquí es un poco engañoso el tráiler porque sí se escucha la voz de Liam Cunningham. Diciendo eh, Demeter's Log, o sea, y yo dije, ¡ay, a toda madre! Pues es el capitán, y va a ser este güey que es un supercapitán, capitán, va a ser un madrazo, y no resulta ser que es un ñoñazo. O sea, Pero no cabrón, tiene, no tiene una sola escena que tú digas, ah, capitán. No. no. No, no, no existe, no existe. Incluso en esa famosa escena icónica donde están los tres viendo hacia adentro y ven a Drácula. Que están el negrito en primer plano, luego sigue él y atrás se ve, creo, a otro de los marinos. Se ve bien, se ve como bien, bien debilucho, bien. No, nada, es un. segundo ahí, un ¿no? Ahí, terciario, ni siquiera segundón, terciario, ¿no? Sí, cacho. Y en cambio, Pero, la mona esta, pues, o sea, a mí me pareció súper estúpido que entrara una mujer, o sea, de entrada te digo, o sea, eso es no leer, no, 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 no saber hacer la investigación. Te digo, en, en Pero el... bueno, amigo, yo ahí tengo como varias incógnitas que, de alguna manera, cuando yo vi que ella sale ya a escena, uh -huh. empecé a intentar interpretar lo que tal vez me querían eh, decir y justificar de la presencia de ella ahí. Uh -huh. De entrada nos dicen que es el launch el, el de, del conde. El Itacate, porque además es para llevar. ¿Qué? ¿No? O sea, es para llevar, o sea, ¿qué dices? Neta, neta, ese es lo mejor que se te ocurrió Pero te digo algo, te digo algo, Enrique, mm. yo cuando, cuando sale ella, que ya ves que ahí anda el, 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 el doctor Clemens, vamos a decirle Clemens, ¿no? Clemens, porque así se llama. Eh, cuando anda ahí Clemens buscando y, 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 y con la linternita y, y, y revisando oh. que qué hay aquí, que la madre, que por qué se murieron los animalitos, que no sé es qué, y de repente sale. De la caja, yo digo, ¿qué? a ver, güey, como nos la habían planteado como una polizón, porque eso es lo que decía la reseña. vendría en la caja, no? Porque exactamente, un polizón no se va a meter a la caja de tierra. No, te digo, te digo que es una estupidez porque resulta ser, y ella lo dice en algún momento, ¿no? O sea, el, la, 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 la aldea. O sea, el, el, el culero del, del, del gitano que se, que se persignó y lo mandó. Sí. La, 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 la metió ahí y la mandó como Itacate, lo cual te digo, me parece una estupidez porque, pues ya Itacate ya había en el, en el barco, pues son los mismos marineros, o sea, no estaba Itacate, punto número uno. Sí. Entonces, te, número aquí? Dos, te digo, la, la presencia de ella, en cuanto salió, yo dije, esta mujer es vampira, porque además pues está más pálida que yo y eso ya estaba difícil. Entonces. Eh, yo dije, esta mujer es vampira, pero no, no es vampira, o sea, es vampira de conveniencia. O sea, porque la muerde el conde Drácula, pero ella no se transforma en vampiro. Y a los otros güeyes sí los muere una sola vez, inclusive al niño, y lo transforma en vampiro. Entonces, es vampira de conveniencia. Cuando al, cuando al guionista le conviene, es vampira y por eso se muere con el sol. Es lo que no. yo te iba a preguntar dentro de estas cosas, como que yo quise entender. No. ¿no? Bueno, de entrada, sí, vemos que está toda chupeteada por el conde, que es el Itacati, como tú dices, uh -huh. ¿no? Y que bueno, pero bueno, viene algo que aquí es mi primer encabronamiento: uh -huh. que luego, luego, el, el, el huevón que le encuentra que es Clemens se la lleva a intentar ahí resanar y Vamos dice. A, a transf a transfusión, una transfusión. Una... ¿Por? Y tú, Pe perdón, una transfusión. Las transacciones ni eran, ni, eran, ni eran algo de la época, o sea, no era como ¿No? que todo el mundo. ¡Ay, mira, y aquí traigo mis mangueritas, vamos a darle! Exactamente, y por lo mismo entonces dices, güey, Van Helsing y Lucy. Ahí lo tienes. Lo tienes que meter a, a forzado, güey. ¿Y güey, en dónde? En los personajes que no están en la novela: en el negro y en la mujer. Y en la mujer. Justo eh, cu cu cuando eh, yo colaboraba con Dacre Stoker, que hicimos la, la lectura de, de la novela En Tiempo Real, ahí en el canal, eh, justo analizamos mucho el tema de la cuestión médica, ¿no? Porque resulta ser que el, uno de los hermanos de, de Bram era eh, uno de los mejores Doctor. doctores del reino, o sea, literalmente ¿Eh? a, 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 atendía a la realeza. Y entonces, bueno, pues era una eminencia y él fue en realidad el asesor de Brahma en todas las cuestiones médicas. Entonces, mm. eh, lo médico en, 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 en Drácula es algo muy, muy peculiar porque viene de primera mano de uno de los mejores doctores del reino. O sea, y, y era eso. Ahora, y a pesar de ello, pues tiene un error terrible, ¿no? Porque esa transfusión, pues Stoker se le calienta la cabeza, ¿no? Y entonces la mete también muy a huevo, porque recordemos que la transfusión de Lucy pues la pudo haber llevado a la muerte. Lo más seguro es que la hubiera matado el mismo Van Helsing, porque pues, le mete no sé cuántas cantidades de sangre de cinco hombres diferentes y ni siquiera se probó qué tipo de sangre era, ¿no? Y si era compatible sí, con la de Lucy. Necesita ah, ser compatible, exacto. Exacto, entonces eh, era muy, vamos, eh, vamos, ni siquiera era una práctica común, ¿no? Era, era algo que apenas estaba empezando, y aquí está moreno pues además ya la domina, ¿no? Entonces saca sus pedos, chinga, ¿no? <laughs> y, y, y saque más pues. en la traducción, ¿no? Y dices, pues no, como que no macha ese tema, ¿no? Es como para hacer un meme de, ah, mi, mi maestro Van Helsing me enseñó. Exacto. Y, y, y yo me y, y yo, yo me inventé mis cositas y, y estoy practicando, ¿no? Van Helsing, y, entonces tenía hay... los títulos. y este Moreno, según dijo, era apenas, apenas graduado. O sea, este güey es un apenas graduado. Es como contratar ahorita un chavito de 22 años que acaba de salir de la universidad. No, pues no. no. Ahora, amigo, lo que yo te pregunto es: no querrían, no querrían de alguna manera con esta referencia que hacen a Van Helsing y a Lucy. Por lo, por lo mismo, postergar un poco la transformación de Ana en vampiro, porque ya sabemos que es vampiro, pero no la vemos como vampiro hasta el final. Lo que sí vemos con el marinero y con el niño. Entonces, no querrían postergar la, la transformación de Ana en vampiro justamente por la referencia que hacen a la transfusión, porque si te acuerdas, Lucy... No se transforma luego, luego en vampiro, aunque ya está chupeteada por el conde. Y le sí, hacen transfusión. En la novela, en la, en la, novela el, 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 la transformación a vampiro, en realidad, acuérdate que es una posesión satánica. O sea, porque ¿Sí? Drácula es Satanás. No sí, es sí. una cuestión médica, ¿no? Como el resto de la humanidad hemos tomado el vampirismo, inclusive hasta San Guillermo del Toro, ¿no? creo que la, la riega muchísimo en, 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 en el, su tema de vampírico porque insisto el resto de la humanidad toma al a vampirismo como tú las traes ¿no? o sea ay pues te paso el vídeo sí. ahora tú eres vampiro y todo en realidad en la novela eh, pues Lucy muere y en cuanto muere es que se transforma ella regresa de la tumba ¿no? o sea eso es un eh, es un cuerpo pues ya sin vida pero que está vivo o sea está muerto por eso se llaman no muertos no porque sí. están no son zombies, ¿no? o sea, no, 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 no es un cadáver, sino es, 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 un, es un cuerpo que, que, que no tiene vida, pero pues, sin embargo está vivo al final del día, ¿no? Y es un tema de posesión satánica, ¿no? Otra de las películas que yo creo que es la mejor adaptación de Drácula al cine es El exorcista. Precisamente eh, el, el, la escena del exorcismo, pues es. Van Helsing y Seward, ¿no? Tratando de rescatar a Lucy, ¿no? En, en, cuando Reagan está posesa, ¿no? Es este un poco también, imagínate, cuando llega Arthur Holmwood, ¿no? Ella ya se posee, ¿no? Y le dice, ven a mí, ¿no? Y es como. Sí, como ella ¿no? Es como. Y es un demonio. Y en toda la novela continuamente dice, Perdo mi alma, ¿no? inclusive Mina, cuando es mordida, en la noche del 3 de octubre, ¿no? Dice unclean, ¿no? Dice impura, impura, porque su alma pues ya la perdió y el pedo y por eso es que la cruz es tan poderosa, porque pues la cruz es, híjole, es contra Satanás, ¿no? Uh -huh. Y acá pues se pierde todo eso también, ¿no? Porque acá pues esta mujer viene a romper con todo el, el esquema que se venía planteando en la novela. De entrada tiene un error de, de, de guión que a mí me parece así absurdo, Así que es como para correr al guionista, ¿no? La mujer, <laughs> en cuanto aparece su primera escena, dice, yo soy el Itacate de Drácula y Drácula viene en una de las cajas. Si yo hubiera sido el capitán, agarro todas las pinches cajas se van al mar. Se acaba la película. ¿Qué? ¿Eh? Capitán, Con eso les, les, no les... tiene razón de ser. Porque ella, o sea, el, el pedo del demeter es que el capitán no sabe qué está pasando. Él en su pedo trae 50 cajas. No sabe que hay un vampiro ahí que le está robando uno a uno a su tripulación. En cambio acá, ella en cuanto sale dice, ah, pues esto es lo que está sucediendo muchachos. Y todos los demás se quedan como, ah, neta. <laughs> y entonces, pues pasa. Y entonces si pasa es por pendejos, no porque otra cosa, situación hubiera pasado. Entonces tiene un error enorme esa película. No, terrible. Es este, este enorme. Yo también ayer que lo, que lo veía dije, pues entonces que ya se acabe la película porque pues ya para qué. Pero ya contó ya, todo. Saben, ya saben que es de... Ella ya. escogió la película, ella, no fui yo. Fue ella. Sí. En cuanto salió, dijo, ahí está todo el pedo. Y los otros tarados no hicieron nada. Pero si ahí estaba Drácula en la caja, ¿no te parece que lo, 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 lo que deberían de hacer es tirar las cajas al mar? Sí, porque el vampiro no, no puede estar en el agua. Punto. Y ya lo he echas o sea, y, o sea, muerto el perro, se acabó la rabia. Y me acabas <laughs> de dar el segundo horror garrafal de la película. Ah, cuando, cuando vuela a matar a Abrams. El tipo va que volando se baja el bote. A toda madre, cabrón. O sea, toda madre. La pregunta es, ¿si puede volar? ¿Para qué chingados tomó el barco, cabrón? ¿Se hubiera una... ido volando hasta Transilvania? Ese es un error <laughs> que dije. No seas mamón, güey. O sea, todo el pedo de... de, de... De, de, de el Van Helsing lo dice claramente la noche del, del 3 de, 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 de octubre, cuando está, eh, cuando, no, es la noche del 30 de septiembre, cuando le está explicando todo el mundo, les dice, a ver, el, este es Drácula, cabrón, y tiene estos poderes, ya sé esto y esto y esto, se transforma en neblina y puede controlar ¿Sí? esto. Y como limitante, no puede cruzar el mar. Lo dice clarísimo, Van Helsing. Por eso es que él tenía que tomar un barco. Por eso es que él se tenía que llevar las 50 cajas en el barco, ¿sabes? Porque si no, y ya llego a Inglaterra, y ya me muevo donde quiera. Y ya me regreso. Ya me regreso. ¿Sí ¿Me entendés? O sea, Como para qué necesitaba las cajas. No o sea, mames. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace un albatros, que son estos aves que vuelan, ¿no? De, además del sur del planeta al norte, ¿en cuánto tiempo lo recorren? Si ¿Sí me entendés, o sea, es cosa de. Ah, pues el conde Drácula de Transilvania a, a Londres hubiera hecho unas, unas horas, un, un día, dos días volando, güey. Pero si podía volar, ¿pa' qué toma el Demeter? Amigo, aquí tenemos comentarios. Dice Andrés Gacinto, Black Helsing. <laughs> pues sí, caramba. Loco. Pues, insisto, yo estoy a favor de la representación, pero donde tiene que ser representable, no, no forzada. Dice. Me encantó Black Helsing. Deberían de hacer una película que se llame Black Helsing. No, con, con este moreno ahí rompiendo madres, pero así como, como se te entera. Y que de ahí lo pongan a él. Con Afro. Y, exacto, con, y con Cory Hawkins. Las mujeres daban mala suerte, decían la, los marinos en cualquier libro de época. Uh -huh. Dice y, algo, y, eso, y eso no es un tema así en, 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 en tema de, ah las mujeres, todos contra las mujeres, no, recordemos que la Iglesia Católica, que además, bueno, pues es la que ha tenido como el poder, sobre todo en Europa, ¿no? Que además, bueno, toda nuestra cultura viene de allá, pues le tenía, un, bueno, le tiene un pánico a las mujeres. No, ¿por qué? Porque, o sea, no es casual que en la iglesia sea puro tornillo, o sea, que, o sea, les tienen pánico. Entonces, la mejor manera es, quémelas por brujas, vamos, ¿sabes? Satanizarlas. Entonces, el, el mayor enemigo de la mujer en la historia de la humanidad es la iglesia católica, ¿sabes? Entonces, eso es una de las cosas que, pues, ha tenido eh, el, el, el tema este de, eh, es de mala suerte. La mujer. Ella, la Iglesia Católica, ha sido la principal generadora pues, de todos estos mitos. Entonces, bueno, pues sí, claramente no podía haber mujeres en un barco, simplemente. En todas las películas actuales vemos mujeres de 45 kilogramos noquear hombretones de 120 kilos a puñetazo limpio. Sí, bueno, pues es un absurdo, ¿no? O sea, porque yo entiendo el poder femenino y además, ojo, creo que no están entendiendo el poder femenino. Ese es el, el asunto. O sea, tú, a una mujer poderosa, no hay un nombre, no hay un nombre que se le ponga enfrente. Sí, me sí ¿no? Literalmente, no hay, no hay. No. Y eso es algo que no lo están entendiendo los guionistas, porque le están haciendo hombres, o sea, le, le están haciendo como estos arquetipos de hombres como Schwarzenegger, todos perfectos pero en cuerpos de mujercitas, de mujeres, altitas y guapitas y, y que le hacen así que todo el mundo derruba, entonces ni siquiera son creíbles, ni siquiera tienen unos, una solidez, ¿no? entonces no me parece que estos movimientos woke estén representando bien a la mujer, me parece. No, totalmente falso, dice el poder del guión feminazi. <laughs> y es feminazi un poco, porque además si no estás de acuerdo, pues se te viene al cuello, ¿no? Creo que ya está cambiando la tendencia y tiene que ver con un tema de, pues, de dineros. Disney está perdiendo dinero como loco. O sea, esa pues es la realidad de Star esta Wars. Esta inclusión pues, forzada es a lo que los ha llevado. Pues mató a Star Wars, mató a Marvel y mató a su negocio, porque, pues, de ser Pero... los reyes del entretenimiento, ahorita apenas están sacando para sacar los, los gastos de lo que están este, gastando en sus pelis y en sus programas, ¿no? Entonces, no, ya no es rentable ese. No, y ahora. Con... Yo creo que está a punto de morir, ¿eh? Por Ojalá. Ya, ya ahora con lo que se vino, con lo de la, con lo de la Choconieves, ¿no? De esta muchachilla que no, se está eso la de... no ayuda. Eso no ayuda porque justo Disney sigue haciendo eso. Pero ojo, ten en cuenta que eh, Hollywood ahorita está en huelga y eso sí. va a ser un, 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 un o sea, eh, no estamos viendo que no va a haber cine de aquí a tres años. Esa es la realidad. O sea, porque Ahorita están en huelga y se ve que no se va a arreglar dentro de poco. Más sí, no. una película en cuanto se aprueba, por lo menos son dos años, ¿no? De, en cuanto que dices, de, empieza a radar y en cuanto sale son dos años. Más un año de huelga, que no va a haber cine en tres años. Entonces, eh, yo creo que Hollywood la va a pasar muy mal. Porque además, bueno, pues ya tenemos las redes sociales y las redes sociales pues están llenando estos espacios, en vez de ir al cine, pues te pones a ver a Liam Corleone, ¿no? A platicar de Drácula y entonces pues <laughs> es mucho más entretenido, literal. Yo la verdad es que yo ya dejé de ir al cine. Yo ya veo puro puro YouTube, literalmente, estoy viendo puro contenido. Pues es que es mejor, amigo, ya ya te ven ya te venden pura basura, progre. Pues ese es el sí. tema. Pues sí, pues ¿para qué voy a ir a pagar más un, un dineral que además sale bastante caro el ir al cine para ir a ver cosas que no me gustan? Exacto. Dice Iván Guevara, saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, Iváncito. Andrés Jacinto dice que la onda es que la tierra de su rancho lo protege del efecto del mar. Pues no, no es la tierra de su rancho lo que lo protege del efecto del mar, en realidad... La tierra de su rancho, que por cierto aquí yo tengo y te voy a presumir, esta es tierra del rancho de. de, 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 de Drácula, literalmente. Esta sí es original. Esta sí es original. Yo me la traje del Castillo de Drácula. Entonces, ah, cabrón. No, esta tierra eh, es, es el tema donde él re, re, reside. O sea, él, como hizo un pacto con Satanás, no puede estar en un lugar que no sea apropiado para él. Por ejemplo, él tiene que, o sea, a, a la hora de, de, de no tener un, una de sus cajas, pues a dónde se va a meter, pues en la tumba del suicida, ¿sabes? O sea, porque está fuera de los límites de la iglesia. Acuérdate que todo es Dios. Entonces, los panteones, los cementerios, pues siempre tienen una iglesia. Pues el mismo cementerio de Whitby, pues tiene la, 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 la iglesia ¿Sí? de, 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 de ahí de Whitby. Y justo hacia afuera, digamos que los, los, los que estaban en la gracia de Dios sí estaban dentro del terreno. Pero si ya te habías suicidado, pues entonces ya te tocaba afuera, mano. ¿Qué es lo que le pasa a este, a este, a este suicida? ¿no? Ya están las afueritas, ya está en, en el acantilado, y es ahí donde se mete Drácula. Entonces, Drácula lo que necesita es su tierra, porque pues, es tierra profana tierra para poder descansar. Entonces, pues sí, o sea, en cierto sentido sí lo protege del mar, pero más bien era, pues, llevarse eh, 50 refugios para él poder empezar a conquistar el, el planeta sin tener que revisar a, 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 Transilvania. a Transilvania. Exacto. Mm -hmm. sí, o sea, de alguna manera, eh, haciendo la estrategia de inicio, ¿no? Iván Guevara dice: ¿Qué hay panqueque o qué hubo? Es que luego aquí comemos panqueque y bueno, ya sabes. A los, los Carpatians les gusta. Dice Vientos: Necesitaba sus cajitas feliz para echar un coyotito y descansar. Exacto. exacto. <laughs> Una la fortaleza muy... de la mujer es su intuición, su lado seductor e inteligente. A la mujer no la detienes, a una mujer empoderada no la detienes, o sea, sí, no. simplemente no la detienes. Ahí tenemos a la Thatcher. Ay, esa me parece que era una hija de la chingada. No, yo estaría pensando en, <laughs> en, en mujeres como no sé. En el cine. Ah, de Juana de Arco. En el cine hay muchas representaciones, pero yo creo que actualmente hay mucho. Fíjate que yo, yo. <laughs> Afortunadamente he tenido muy buenas jefas mujeres, entonces para mí ellas son, son mujeres brillantes, o sea, porque son mujeres que tienen un foco increíble, este, tienen un, o sea, no se andan con pendejadas, este, o sea, a mí en, en lo particular, yo trabajo mejor con mujeres porque más sí. me parece que son más brillantes y más dedicadas, sí. en más de un sí. sentido, en cambio el hombre está ahí, pues viendo, no sé, otras cosas. En, en sí, está como, como que hay muchos factores distractivos en los en los güeyes y en las mujeres no están como que enfocadas en lo que verdaderamente les, les o así que lo que a lo que les truje yo he aprendido más de mujeres que de hombres es la realidad y a mí ese es un poco los ejemplos que a mí me gusta traer sabes o sea sí. y además en el o sea por ejemplo la diosa Venus no que además a mí me encanta como personaje como no bueno pues es encantador por además es poderosísima y bueno pues es simplemente es la belleza eterna no es el amanecer es pues Lucifer, ¿no? Es, es, es el diablo, por eso la demonizó la, la, la iglesia satán eh, cristiana, ¿no? Este Venus, ese, ese, ese brillito en la noche tan hermoso, ¿no? Esa luz, esa luz tan hermosa, pues es el Luzbel que después terminó siendo el ángel caído. Dice Iván Guevara, estaba leyendo unas entrevistas a personas abducidas y describen a los aliens tipo vampiro con colmillos. Una prueba más de su existencia. Ándale. Y dice ya también Iván, basura progresista feminista inclusiva de Disney. Pues, muy forzada. Muy demasiado. Bien, entonces dice, el lucero de la mañana. El lucero de la mañana, pues ahí está Venus, ¿no? Y es ahí es está increíble. Venus. Si te fijas el recorrido del lucero de la mañana, si lo trazas traza el pentagrama, y el pentagrama, pues, es el símbolo de Satán, entonces, sí, la mujer siempre ha sido eh, completamente ninguneada por la iglesia, y pues, todo, pues, precisamente todo lo que es Satán, Satán significa el contrario, no, 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 no es nada raro, es, o sea, la traducción literal es el, el contrario, entonces, bueno, pues, el contrario, pues, puede ser la mujer, ¿no? Entonces, este... Sí. Pues sí, el, el, el poder femenino se ha satanizado muchísimo, por eso la mujer esta que es muy sensual, pues las quemaban por bujas, ¿no? Porque, ay, ¿qué poder tienen? Pues si una mujer sensual, ¿no? Pues, pues cualquier hombre está ahí como idiota, ¿sabes? O sea, no hay manera que se, que, ¿cómo se llama? Que pueda con ella, entonces, bueno, pues... Sí, totalmente, eso, eso es muy místico, brujas. todo esto que... Todo esto que abordas, amigos, sí es muy místico y es de, como de profundizarlo muy bien, porque... Nos podría llevar a entender lo que hoy vivimos. Ah, no, completamente. Y velo en Drácula. Drácula, por ejemplo, eh, los vampiros son horribles, ¿no? Y lo ves en el mismo Conde Drácula. El Conde Drácula no es nada seductor como lo pintan en el cine, ¿no? Acuérdate que. Pues la seducción viene con Bella Lugosi, pues porque era el casting que hay. Es un, el casting de Lugosi es uno de los peores castings que se ha dado en la historia del cine. Por eso han cambiado tanto el, 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 la narrativa de, de Drácula. Drácula tendría que ser un viejo fétido, pues que da más duerme en un, en un en tierra, pues no podría estar guapo, ¿sabes? No podría ser un romántico. no, no un exacto horror. No podría ser... Entonces, bueno, pues ahí están esas malas representaciones del cine. Entonces, fíjate, el, el vampiro el hombre, el masculino, es feo. En cambio, las mujeres, o sea, Harker no puede, o sea, casi casi está viendo una porno cuando, cuando le aparecen las tres hermanas vampiros. O sea, el güey está de, de sí, mami, date, cabrón, o sea, porfa, date. ¿sí? O sea, porque, pues, la, dice, es que una es más voluptuosa que la otra, una ¿Incluso? es más. Incluso y que sus labios, el güey está fascinado. Fascinado, fascinado. o incluso cuando, cuando Van Helsing deja a Mina fuera del castillo, y se mete a matarlas, y las encuentra y dice, estuve tentado a no matarlas. Y la misma Mina es súper voluptuosa ya también en sí. esos entonces, y la Lucy, bueno, pues, ¿qué te digo? Pues es una bomba de sexo. Entonces, pues la mujer, lo más satánico, es súper sensual. Y el hombre no. Entonces, y ahí radica mucho el poder de la mujer, ¿no? Pues en la sensualidad, insisto, pues es como, pues, perdón, pero yo soy yo, yo soy hombre y me encantan las mujeres. Yo veo una mujer hermosa y no es que sea yo un mirón, es un tema de, 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 de genética, pues, pues, es, pues es una. No puedes dejar de verla. Exacto. Totalmente es poder, de acuerdo. No es amigo. Poder, Exactamente, es no macho y ella es hembra, pues somos animales al final del día. Ahora, lo que haga yo ya después, ese ya es mi pedo, pero pues el instinto es el instinto, hermano. Entonces, pues somos animales, por mucho que querramos negar, ¿no? Ese, ese instinto animal, pero pues está ahí presente. Lo tenemos ahí. Y bueno, amigo, pues ya tenemos con que Anita es la vampira, el Itacate de Drácula, el... Y la machina, no? porque pues... La es machina. La hace todo. Y eso es, esta es una de las escenas que de verdad... Digo, yo creo que la gente del cine me odió porque dije... ¡Ya llegó Rambo, mujer, a salvar a los pobres hombres, pendejo! Pues sí, pues sí. A dispararle al... al... Al picaporte de la puerta porque Drácula estaba chupando al chavito que tanto te cago Y es la que salva todo el pedo. Dices tú, cabrón. Y gracias, Ana. ¿Quién es el protagonista del capítulo número 7 de Drácula de Bram Stoker, amigo? ¿Cuál es el protagonista? El capitán. Es el capitán. Y no vemos de, de, de protagonista al capitán. Vemos a un afro y vemos a una mujer que no están dentro del, del relato de Bram. Y ellos son los que se despachan al muchacho. ¿No? Entonces ahí es donde ya se me tuerce el rabo. Ah, exacto, es lo que te quería preguntar. Tú, digo, yo ayer yo estaba, pero mentando madres en la sala, amigo. Pero <laughs> de decía yo, ¿y en qué? digo, me imaginaba a ti, a Roberto Coria, a a Camaleón, a todos los draculistas que conozco, ¿no? Y decía estos güeyes que habrán, a, a Miguel Muñoz, que estos güeyes que habrán dicho, que habrán pensado cuando estaban viendo esto. <risa> <risa> ¡No mames! Pues sí, está tremendo, está tremendo. Entonces, pues sí, y, 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 y ojo, a mí lo que me llama mucho la atención es, bueno, ¿qué está pasando en Hollywood? Que no están tomando buenas decisiones, porque ojo, para Universal, que fue la que produjo esta película, fue su segundo Drácula de este año, porque la primera fue Renfield. Y también fue del carajo. Pues es que Entonces que también nada es una más. Mamada. No saben escribir películas, no, nada más no saben dirigir películas, tampoco la saben vender. Porque, por ejemplo, esta peli, es lo que yo decía, esta peli debió haber, o sea, no es lo mismo presentarla ahorita en, en verano que presentarla en Halloween. Y en Halloween resulta ser que es eh, la fiesta más celebrada por los millennials para abajo. Entonces las nuevas generaciones pues, se vuelven locos con el Halloween. Entonces hubiera sido mucho más rentable la película en el Halloween. Eso por un lado. Y dos, si se les hubiera ocurrido poner el nombre de Drácula en el título, en Estados Unidos se llama The Last Voyage of the Demeter. ¿no? Of the Entonces the Demeter. le fue del carajo. Y aquí en México, pues está el, 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 el tipo de Universal o la chica de Universal que esté eh, trabajando en, en marketing. No tiene como mucha idea, porque a mí en verdad me costó mucho trabajo encontrar la película en, en cartelera. No la encuentro. Olvídate de pósters. No, o sea, yo ese día quería yo tomarme una foto ahí en uno de los pósters o algo. No ni hay. Ni medio póster, ni medio nada, nada, no nada, hay. nada, nada, nada. Entonces, pues, eh, eh, y, y luego se quejan de, ay, pues es que le fue muy mala la película. Son los fans, ¿really? Son los fans. O están haciendo un pésimo trabajo en las productoras. No, es que todo está del nabo, todo está muy, 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 muy gacho. gacho. Porque es, tenemos estos personajes nada que ver: el niño, el perro, la mujer, el, el afro. ¿Qué coños hacen ahí? Y son los personajes principales, amigo. Sí, pues arrebatando <coughs> o a sea, los que tendrían que estar, ¿no? Oye, Petrovskis sí, ya, Petrovskis sí, es el primero que mata, ¿no? Sale Petrovsky, sale. Salen los tres. Los tres rusos que se mencionan ahí. Sí salen en el relato. En sí, bueno. Y el capitán. Que aquí la cagaron porque además pusieron al capitán inglés. Sí, no es inglés, es también ruso. Pues es su barco, el Demeter, ¿no? Lo ¿Te acuerdas que lo leímos con acento ruso? Con acento ruso. Entonces, bueno, pues ahí tienes ese tema, ¿no? Entonces. Ay, es una de las cosas que a mí me revuelve mucho el estómago. ¿Cómo Ahora, es posible amigo. Que en 126 años de la publicación no se haya llevado de manera literal la novela de Drácula a ningún medio de comunicación, muy pocos, del cómic sí lo ha he hecho, este, pero a radio también, y justo nosotros lo vamos a hacer este, con, con, con aquel este, proyecto que tenemos ahí pendiente, pero... Eh, a la fecha no ha habido ninguna adaptación fiel del no. relato de Stoker, no, no, no. me parece un absurdo, porque más es aterrador. O sea, hay que leer a Stoker, ¿no? El, el, o, o Stoker o a Homie Vega, cualquiera de los dos, vamos, Drácula, ¿no? Para darse cuenta que es un relato aterrador que nadie ha sido capaz de llevar a la pantalla, no porque sea difícil, sino porque todo el mundo se pone creativo cuando no se tiene que poner creativo. Amigo Digo, salvo ya lo que podamos decir del final, porque tenemos esta parte eh, donde ya están en la batalla final adentro del barco. Incluso que tú dices, están a punto de incluso de hasta de matar a Drácula, la mujer. Ya lo tiene. ¿Lo tiene ahí? Es más, yo te juré que dije, no manches, que le ensartaron la vela del barco como está acá No más falta que eso le pongan pues eso casi y fue la mujer claro. la, que, la que suelta la, la vela es ella no pues la que acaba con todo el pedo sí. es ella entonces y aparte tenemos a este mono que si sí agradeces de alguna manera que sea todo el tiempo maligno porque pues Drácula es todo el tiempo maligno pero pues así pues, pero pinche mono ahora es lo que te iba a preguntar amigo lo que te iba a decir hay una parte en donde uno de los marinos creo que es Petrovsky le dice al capitán que vio a un tipo vestido de negro parado en la cubierta del barco. No, pues ya. Eso no salió en la peli. Eso no sale. No. Entonces yo digo, cuando sabía que la película venía, yo me imaginaba, a lo mejor juegan con eso y ponen a Javier Botet, sin todo este desmadre, en, en actitud conde. Y que sea como los primeros acercamientos a lo que no saben qué chingados es. Pues sí, pues. Jugar sí. con las transformaciones. Mira, yo cuando me enteré que venía él como Drácula, tenía yo altas expectativas, porque decía, claro, Bote eh, tiene una fisionomía muy peculiar, ¿no? Yo lo vi por primera vez en... como la Niña Madeiras, ¿no? Él uh -huh. es la Niña Madeiras. Y bueno, pues es el personaje, exacto, Enrique. Es aterrador, yo creo que es uno de los eh, monstruos más eh, aterrados que he visto yo visualmente, ¿no? Entonces, tiene este como cuestión del hiperrealismo. Dije, claro, algo así va a ser increíble, pero brutal. pues otra vez les gana a estos tarados, ¿no? Y, y crean un personaje que no existe para empezar, ¿no? El Drácula del Demeter no existe en la novela, o sea, no existe un humanoide gigantesco, ¿no? De esas proporciones. Ese. Ese es, un, es un, un, un personaje que se llama Mambat y que fue creado en Batman, precisamente. ¿no? Sí, que el es como el inverso, ¿no? Vimos, que vimos aquí en el Demeter, es Mambat, ¿no? Y además, Ford Coppola ya lo había sacado, ¿no? Y Ford Coppola saca a este güey. Que es como una gárgola, el de Coppola. Pues es un vampiro en términos ¿Sí? generales, pero humano, ¿no? Inclusive. Ay, perdón. Acá trae, inclusive, por ejemplo, le ves las, las alas, este, dobladas, ¿no? Aquí como sí, sí, sí. No, 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 es, 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 es vampiro tal cual, es un hombre murciélago y eso se lo saca Coppola de la manga, así literalmente, no, pues para. Pero amigos, ya, ya habíamos vampiro. visto, ya habíamos visto que que estaba el lobo, el perro de la Demeter, el que se baja de la Demeter. Ya habíamos visto el lobo que se coge a Lucy. Ya habíamos visto eh, el, el murciélago volando, si quieres. Ya habíamos visto todas las transformas, la neblina, todo. Y dices tú, bueno, si me metes una cosa nueva no me va a molestar tanto. Pero el pinche Mambat, todo el tiempo. Que además está mal diseñado, aparte, porque está bien chafa. O sea, está chafísima, chafísima. La, la cara no termina de machar, no, no, no termina de machar. O sea, no, no, no es Drácula por ningún lado, porque. Es de estos diseñadores piteros que se ponen a diseñar y, 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 y están queriendo hacer cosas sin ninguna intención. Te lo digo yo como diseñador, ¿no? O sea, es gente que se pone a bocetar a lo pendejo, pero no hay una intención, no hay una intención, porque no es ni un hombre, no es ni un vampiro, no, no es el, el personaje de la novela. O sea, el, el diseño del personaje es un caos a nivel facial y a nivel corporal, pues está terrible porque te digo, el hecho de que huele mal. Y el hecho de que tenga esas alas que además, bueno, le, le llegan como si fuera un murciélago, pues de tamaño humano, pues hace que se vea muy ridículo, la verdad. Muy Entonces, ridículo. No, y creo que tiene un par de escenas que me encantaron, sobre todo al principio, cuando está medio tirado en, en la cubierta y el otro güey medio le está picando con el palito. ¿Es el no es Esa parte me encantó. Eso y es el muy otro también cuando lo va persiguiendo en las velas, ¿no? Y que además le dice un diálogo, no me acuerdo que le dice este lo arremeda, ahí me parece que es aterrador ese Drácula. Pero son dos escenas. Dos. Y, y aparte son express, o sea, express. Eh, pasan rapidísimo. Express. No, no, el, el director no se tomó la molestia, no bueno, el, el, el guionista desarrollar el personaje de Drácula. No. Tuvimos esta sensación de miedo. Yo no sentí. O sea, te digo, es una buena película palomera, ¿no? Y está divertida. Sí, porque, porque sabe, Overdale sabe crear tensión, hasta de un pedazo de cagada. Este es, lo, es lo bueno de Overdale, que es pero, tan buen director que te hace crear tensión de lo que sea, güey. Pero de ahí a que sea un buen Drácula, pues supuesto. ¿no? No, para nada, para nada. Bueno, entonces tenemos que el pinche mono, digo, me recordó, ¿sabes qué? En la Batman regresa, cuando está hasta arriba del, del que matan a la chica esta, la, a la que prende el árbol, sí. y, él se, y, es, y él agarra así, como que como va a volar, que, le, que deja Gatúbel ahí y saca sus alas así, sí. y se pone a volar. Ándale. Eso me recordó, güey. Ándale, de hecho, en, en, en la 3 de Batman. Sale un mejor murciélago gigante que este, en cuando es Val Kilmer, ¿Sí? este, que le está haciendo el lavado de cerebro, el, el, el acertijo. Harry. Exacto, ¿Sí? el acertijo. hay una escena, está hay un flashback que sale un hombre murciélago gigante, que además está precioso, ese sí diseño de personaje muy padre, y sí ese es el manbat gigantesco, y ese me parece que está muy bien logrado. Este de Coppola, a mí en lo particular, me encanta. O sea, me choca porque te digo, pues no viene al caso porque no 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 sale en la, en la novela, pero la verdad es que el diseño de personaje no, es perfecto, ves la divino, cara, ves la divino, cara, o sea, sí, pues es, es brutal, ¿no? es brutal. Aparte está el documental donde le están poniendo los pies a Gary Oldman como si fueran botas y está un diseño brutal. Sí, 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 muy buen diseño de personaje. Y acá es más de CGI, ¿no? Más de computadora, ¿no? Sí, digo, sí hay un documental, de hecho me lo mandaron, uh -huh. donde están, están haciéndole, poniéndole todo el prostético de uh -huh. el cúmulo de prostético a Javier sí. Botet. Sí. Y sí está muy interesante, pero como dices, para empezar los colmillos, todos irregulares, ni siquiera, uh -huh. ni siquiera el, el Nosferatu de Murnau, los tenía tan irregulares. Si quieres muy juntitos, pero los colmillitos así bien puestos. ¿Cuándo va a ser el día que veamos a un murciélago vampiro que no miren más de esto, eh? Chiquititos, son así, chiquititos así. O un lobo gigantesco negro. Y que eso sean Drácula y que sean los que den miedo. No, pues, está cabrón. O está sea, cabrón. Pues, ¿sí? Entonces ¿Es lo que se imaginó es no. No, esta mamarrachada. Es que, es que eso está fatal. Y bueno, lo de los, lo de los vampiros que se mueren con el sol, amigo. Ese es nosferato. Ese es nosferato. Porque en, en la novela no se mueren con el sol. No, no, no. Nadie, aquí, de reconoce. hecho, lo decía, no me acuerdo quién dice aquí entre los comentarios que, que pueden salir en el día. Aquí dice, ah, Iván Guevara es uno de ellos. Pero según los vampiros, están entre nosotros. Es, y tienen forma normal y pueden andar en el día. Pero ese es el vampiro de, este es un vampiro, me encanta, es el vampiro del juego de rol, Vampire, ¿no? Que es increíble, que abrió a partir de Anne Rice, ¿no? Y sus vampiros, este, que son increíbles, a mí me gustan mucho los vampiros de Anne Rice, este, pero, pues, otro nivel de vampiros, pero a partir de ahí, en los años 90, se crea el juego de rol Vampire, este, que es una maravilla, de masquerade yo lo jugué por muchos años, es una maravilla. Y ahí pues, se toman muchas libertades creativas, entonces agarran y crean los clanes, ¿no? Entonces, los clanes de los Nosferatu, entonces son puros güeyes que se paran a Nosferatu y los que son como más hombres lobo y que, ¿sabes? O sea, como que agarran esta onda. De que los vampiros viven entre nosotros y tienen sus negocios y tienen sus bares y sus antros. La verdad es que es padre, es padre. El juego a mí me encanta, a mí siempre me gustó jugar rol, ¿no? Este, y de ahí sale esta noción de que los vampiros son como nosotros, pero el vampiro no es como nosotros. O sea, el vampiro de Stoker, pues es un muerto pestilente que se acaba de levantar en la tumba. O sea, no puede ser alguien que puede estar ahí este, guapeando por, por la vida, ¿no? Sí, exacto y, y tenemos este sacrilegio porque como bien decías en tu en tu reseña amigo Nosferatu se muere con el sol porque ya no le queda de otra murnao por los derechos no más que matarlo así porque pues no hay en Helsing no, no creativo, hay pero ahí, ahí ahí se vale por ejemplo ahí se vale y bueno estamos hablando del inicio porque, a más ojo, Murno, lo que hace es, ah, no me das el, no me das los permisos, ah, está toda madre, yo voy a crear mi propio vampiro. Entonces, por eso no lo llama Drácula, lo llama Nosferatu y crea algo que es paralelo a Drácula, es similar a Drácula, pero no es Drácula. Y este tiene una narrativa que, a más ojo, es más poderosa actualmente que la de Drácula, porque como nadie ha llevado la de Drácula al cine, todo mundo se ha puesto creativo. Entonces, no hemos visto la historia de Drácula en cine, o sea, literalmente no se ha visto la historia de Drácula. Entonces, pues esto que vemos, pues son mamarrachadas de, insisto, ese es Nosferatu, tal cual. Nosferatu, y aparte, cómo mueren, el. el... Que eso es muy interesante cuando anda atrás del niño, ¿no? El. Oh, no sé si es el niño. No, ese es el niño y luego es este de Clemens, el, el que está como poseído. Uh -huh. El primer vampiro que, que, sí. que, que vemos. Uh -huh. ¿Cómo mueren él y luego el niño que están, que están encubierta en el día y se empiezan a quemar? Uh -huh. ¿No? Dices tú, güey, pero son vampiros hechos por Drácula, no se tienen que morir así. Te digo que es un absurdo porque el mismo guionista rompe sus leyes. O sea, ni siquiera él mismo lo respeta. Tengo que estar el itacate. Te compro tu versión. No la había yo pensado y me gustó lo que trajiste a la mesa decir que por la transfusión. Hmm. No, o sea, es lo que yo, yo, yo sentí que quisieron como que justificar eso. ¿no? Pero, pero, pues sí. Pero eh, ahí te va un, un contraargumento. Ella no estaba mordida una vez. Estaba hiper mordida. O sea, traía mordidas, mordida, mordida. O sea, literalmente era como su chupete. Sí, 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 sí. O sea. Basándonos en eso, no te, tendría, es más, debe, debió haber venido ya ya convertida. Muerta, porque además, cuando sale, sale de día. Sí, exacto. Entonces no. Entonces no sé. yo lo único que se me ocurrió dije, bueno, estos pendejos para justificar su estupidez, aludieron a lo de la transfusión de Lucy, porque recuerdas que Lucy cuando la, le, le hacen la transfusión la primera vez, se siente mejor, incluso hasta escribe su diario. ¿Qué? Dije. Bueno, pues a lo mejor aludieron a eso para que esta, como que se recuperara y le dijera a estos güeyes que es Drácula, y, y, y bueno, pues y hasta los ayudo con la escopeta, ¿no? no pues hay, hay una mezcla ahí de personajes, sin duda, ¿no? Exactamente. Entonces dices tú, güey, no, no mames. Aquí nos dice Juana María, ya me la spoilearon, pero no me importa, es una deli es, es una delicia escuchar sus opiniones. Detesto la inclusión forzada. Me dan hueva todas esas mujeres a calepunta, negros y homosexuales, ahora para todo. No tengo nada en contra de ellos, pero esta inclusión hace que si sí me caigan gordos. Es un buen punto de vista, eh, respetable, en el sentido de que. Este, mira, primero que nada, perdón por spoilear la peli. Sí, yo ya había dicho, ¿no? Que iba yo spoilear, perdón. Yo, además, bueno, pues la otra es eh, que la misma trama, pues ya está muy conocida, ¿no? Pues es el, lo, 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 lo de el Demeter. Ahora, son las minucias las que sí estamos spoileando, sin duda. Y, y sí, yo, yo pero yo yo sí dije que iba yo a spoilear. Este... Sí, no, y, y aquí ya saben Ahora, que, que esto no, no te quite que no la vayas a ver, por favor, o sea, ve y vela. Es más, no, no pagues tu boleto, ve la pirata. Sí, va, vete ahí a las, a sí las ve, piratas ve, la. y ahí la compras. Pero sí, vela. Mary Jane. Pero sí, vela. Sí, dice Andrés Jacinto, el Nosferatu con los colmillos al frente como los murciélagos vampiros reales. Pues el nosferato Murnó es más rata que vampiro, por eso tiene sus colmillos. Es más rata. Precisamente eh, Murnau lo que hace es eh, otra vez alejarse un poco del vampiro de Stoker para evitar el tema del copyright y entonces lo hace más rata, por eso es más presente la rata en la película de Nosferatu, sobre todo la original. En la de Werner Herzog también salen las ratas y es muy también. bien, porque además es más, in... no, de hecho creo que es más importante en la de Herzog porque de hecho hay una procesión, este, están, las ratas ya tomaron todo el, el pueblo y hay una procesión de muerte. Y sí se ve mucho el tema de las ratas. Hay una versión que sí se ven, Y en la 1, bueno, no en la 1, sino en la, en la original, la de Murnau, sí la rata es muy importante, incluyendo pues, al personaje, ¿no? Es más rata que vampiro, inclusive. ¿no? Más rata, sí, sí, sí. Sí alude mucho a eso. Que de hecho decían ¿no? Que, que este Drácula de, de esta película aludía un poco o hacía también referencia un poco a, al Nosferatu de Murnau. Yo creo que sí. La última escena. Es completamente Nosferatu. Completamente Nosferatu. Y es que hay Drácula. estas partes donde como que entre lo que lo ven, como entre las sombras y así, te da esa referencia. Sí. Ahora, recordemos que viene Nosferatu. Y esa sí, esa, esa va a ser la mejor película de, de, de Drácula. Pero esa Porque no viene extraño, Robert amigo. ¿Eh? De Robert Eggers, ¿sí? Le está haciendo Robert Eagers, y bueno, pues Robert Eggers es el maestro del de terror... De lo normal, o sea, eh, su película de la bruja es una de las cosas más aterradoras que yo he visto y es una fucking cabra, ¿sí me entiendes? Está ese brutal. Es el, ese es el punto, o sea, el realismo, porque Stoker, mira, yo que vivo aquí en el bosque, ir al bosque en la noche es imposible. Ahorita, por ejemplo, que ya cayó la noche, yo no me atrevo a meterme para allá. O sea, no hay... Transmite manera. de ahí, amigo. ¿Eh? Transmite de ahí. No, bueno, pues imagínate, vean, o sea, no, 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 no te engaño, mira. Ve, ve lo... ¿Cómo que te nos fuiste? Sí, sí, sí. Es que déjala otro rato porque creo que se pasmó acá. Ya me fui. O sea, te oyes, pero se... El caso es que, eh, te digo, el... ¿Quién sabe qué pasó? Sí, como que te pasmaste y ya no, pu ya no pudimos ver cuando volteaste la cámara. Ah, es que sabes que se desconectó mi monitor, disculpa. Y entonces... No, discúlpeme, discúlpeme. No, no te parte. preocupes. Un, un arrebato. es que pocas cosas te dan más miedo. Por ejemplo, ir, a, ir, ir al bosque en la noche no hay manera, no hay manera, no hay manera. Eso que dicen los es hijos terrible. de la, la noche, por ejemplo, aquí que hay perros callejeros. Pues en la madrugada los perros son muy activos, entonces, este, precisamente vienen aquí a ladrar, vienen aquí a huyar, y se siente un sobrecogimiento importante, ¿sabes? O sea, de, 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 de las cosas normales. Y eso es de lo que escribe Stoker, de las cosas normales. O sea, esa neblina que no sabes qué es, pero, o sea, no es un monstruo de la neblina. No, no, es la neblina, nada más. Y lo que te puedas imaginar con la neblina. O es ese vampiro que de repente está ahí jodiendo en la, en la ventana, ¿no? Mientras tú tienes un pánico horrible y está esta madre ahí flapeando, ¿no? Entre el, el vidrio, pues eso es lo que da miedo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a hacer Robert Tiggers. Entonces, yo creo que Robert Tiggers va a ser la mejor versión de Drácula, porque, pues, conociendo un poco al director a la hora que haga la dirección, yo estoy seguro que su investigación va a ser completamente de Drácula. Yo espero de verdad, amigo, porque... Aquí es a donde quiero llegar ya contigo, y es la, la famosa teoría que yo tengo. Se la sé, pues no sé, son mis deducciones que yo tengo de repente por leer tanto la novela, por, por todo lo que hacemos cuando investigamos para hacer algún video, qué sé yo. Se los, se los digo siempre acá a los, a los Carpatians Pero bueno, yo tengo esta teoría de, de, de Drácula de Bram Stoker. Yo siento que, que Bram Stoker lo que escribe. Es un tratado de cómo funciona el mundo, partiendo desde que siempre se ha querido adoctrinar o controlar de alguna manera a la raza humana. Y tenemos elementos en Drácula que, que nos aluden a eso. El vampiro que quiere crear una legión de no muertos que controlen el mundo, que sea el que controla a partir de todos ellos. Y lo quiere ir a hacer a la capital del mundo, a Londres, ¿no? Uh -huh. Y ya después contamos con un personaje que es Van Helsing, que tiene todo el conocimiento de su lado, y que solo con conocimiento tú puedes combatir esa, esa oscuridad que quiere gobernarlo todo. Siento que Stoker nos da nos da la, la llave para entender. Cómo funciona todo este desmadre, toda esta oligarquía que de alguna manera se quiere adueñar de, de todos nosotros, ¿no? Tuvimos una pandemia, tenemos ahorita la Agenda 2030, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo siento que esto es una como clave de Bram Stoker para todos nosotros, lo siento de alguna manera, ¿no? Y siento que por lo mismo, a lo mejor aquí es donde ya me tachas tú de pinche loco. Pero siento que lo, por lo mismo, o de pinche orate, o no sé cómo me vayas a decir, Enrique, siento que por lo mismo no podemos, a través de Hollywood, tener una versión fiel 100% al libro de Bram. Yo siento que por eso, es que ya me lo estoy temiendo que es por eso, amigo. Porque cuántos años han pasado y no ha podido haber una película que se parezca, aunque sea chafita, serie B. La masa pegada es Count Drácula del 77, ¿no? <laughs> la que hace el francés, este Jordan, ¿no? Mm. Es la, como la masa pegada. Mm. Y, no, y no existe una, una pinche versión que nos narre verdaderamente lo que nos cuenta Abraham en el libro. Ok. Es interesante Entonces, el, el, tu, tu perspectiva. Eh, Tiene mucho de teoría de conspiración y está cagado, está padre. Este, y además, bueno, si le aderezas que Bram fue miembro de la Golden Dawn, bueno, pues entonces eso, eso tiene que ver más. Um, está cagada la, la teoría. Yo no metería las manos al fuego ahí. Yo, para mí, es más sencillo eh, la explicación, porque, pues lo he estudiado. Para mí, tiene que ver más con falta de pericia de los creadores. Que, 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 que con que no se pueda llevar la, la novela sí es que yo, yo por ejemplo mi mi, mi directora de, de, de la del de doctorado de, 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 mi, de mi tesis del doctorado ella me decía es que Drácula no se puede llevar al cine yo le decía es que sí se puede lo que pasa es que no hay no hay la gente que lo quiera llevar si ¿Sí me entiendes, o sea, porque sí. pues es muy rentable, por ejemplo, Francis Ford Coppola hacer su versión, siempre, siempre, siempre que haya alguien queriendo llevar a Drácula a un nuevo medio, siempre van a te poner el orgullo y el ego. Entonces es mi versión de Drácula. Entonces es ahí donde la cagan, o sea, Francis Ford Coppola hizo su versión de Drácula, Este, Todd Browning hizo su versión de Drácula. Eh, Hamilton Dean hizo su versión de Drácula. Entonces, todo el mundo hace su versión de Drácula y nadie hace Drácula. Nadie. Sabes, o sea, todo el mundo hace su versión, o sea, se anteponen ellos como artistas, como creadores, antes que al relato. Y el relato es lo que importa y es lo que no se ha hecho. O sea, por ejemplo, en Lord of the Rings, ¿no? Pues eh, ya pasó, o sea, que alguien dijo... No, es que lo que importa es el relato, entonces hay que llevarlo a una fidelidad absurda. Pues se llamó Peter Jackson y, y nada más que esa empresa se llevó, creo que siete años, por cierto, eh, también de filmar. O sea, las tres películas de Lord of the Rings, pues no se filmaron de un día para otro. Fue un, un periodo de siete años en Nueva Zelanda, de un, de un compromiso importante, tanto de la gente que trabajó en la producción como de Peter Jackson, como para decir, no vamos a hacer lo más fiel posible y ni siquiera si sí es fiel, ¿no? al 100%, tiene unas recovecos, pero bueno, imagínate y el dineral que les costó y sobre todo pues lo que recuperaron, ¿no? fue una cosa tremenda. Eso claro. tendría que suceder sobre todo en el cine de terror para que alguien diga, "Ah, ok, vamos a meterle ese dinero a Drácula para hacer Yo creo que Drácula es una trilogía. Para sí, completamente eh, Harker en el castillo, la segunda parte es eh, el tema de Lucy y la tercera parte es el tema de Mina, o sea, está clarísimo, ¿no? Entonces, Totalmente alguien pone la, la molestia de hacerlo, no tiene que ser enorme, simplemente es contar la historia pues como se tiene que contar y ya. Y es que es muy, muy válido lo que, lo que nos dices también, eh, Enrique, porque, porque esto del ego del, del, del director en turno, ¿no? Que quiere Evidentemente hacer su, su propia versión. Pero, y no pueden contar la historia tal cual es. Yo lo que aquí les he dicho a los Carpatians también, Bram Stoker trabajó todo, toda su carrera prácticamente de escritor con un hombre de teatro. Estuvo de frente con el teatro. Todo el tiempo era teatro, teatro, teatro. teatro. Todo el tiempo. Escribió la novela adentro años. de un teatro. 30 años Entonces, trabajando ahí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, él, él, evidentemente, él en su escritura, yo creo que también permeaba toda esta enseñanza escénica que tenía y llenaba de acotaciones sin quererlo la novela. Tenemos sí. el castillo que era así y que estaba pendiendo de un acantilado y luego entraba si estaba la. O sea, te está describiendo todo. Son acotaciones. Ahora, y esto que, que es... también era pintor, entonces también describía mucho por lo mismo que era pintor. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es muy descriptivo, ¿no? Entonces, si me están llenando de acotaciones la novela, eso es las instrucciones para montarla en el cine, güey. Eh, te digo que nadie ha llevado a Drácula porque no quieren, porque la verdad es que a mí me parece que es hasta fácil. Si me entiendes, Ah, no mames, pues ya está escrita, síguela al pie de la letra. Al pie de la letra. Ah. Y si alguien hiciera eso, te lo juro que tendrás una película más aterradora que Alien, El Exorcista, The Fog, ¿y cuál es la otra? Y, y varios capítulos de Game of Thrones juntos. Sí, no, no, bueno, tenemos películas que son verdaderamente perturbadoras. Y yo creo que si, como dices tú, se aventuraran a una trilogía, con, siguiendo al pie de la letra el texto de Bram, les queda una maravilla. Y así con esta cosa eh, rústica, estos encuadres rústicos, esta fotografía, así como sepiosa. Como pero no quiere, no quiere, no la quiere, gente no quiere. No quieren ni siquiera, o sea, es que no quieren leer bien el texto. Cuando lean bien el texto, se van a dar cuenta de la joya que tienen ahí y que nadie lo lleva. Y que, pues yo por eso empecé en este camino, precisamente. Exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, amigo. Es lo que te enamora de, de cuando la lees. Es lo que te enamora. Es lo que te, te, te hace así. Y ya no te permite irte. Así es, querido. Oye, amigo, aquí tenemos otro otro otra... Comentario, no hay bronca, de todas formas, dice Juana María, de todas formas voy a, voy, la voy a ver y ahora tomando muy en cuenta todos sus puntos de vista. A ver, ¿qué opinas tú, Juana María? Sí, porque ella también es bien cinéfila y, y, y sí le gusta también estar ahí desmenuzando todo el, todo el, todo el relajo. Oye, amigo, pues gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por, por aceptarnos hasta estas horas de la noche, estar aquí charlando de cosas de Drácula. Claro que sí, pues este de verdad te, te agradezco que, que hayas podido pues compartir con nosotros esta esta experiencia de haber ido a ver al cine el, el último viaje de la Demeter o Drácula Mar de Sangre. Y pues no es nada personal en contra de, de Overdale ni de nadie, simplemente estamos apelando a que a que la, la novela nos, nos dice una historia y no se puede contar como es. Y, y no nos han querido contar como es. No nos las han querido contar cómo es. Y, 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 y lejos de eso, al contrario, nos meten más estupidez nos confunden todavía más. Y a la gente que no conoce de, de... Confusión, el... como por qué meterías un perro negro en el Demeter. ¿Cuál es la razón de ser del perro negro en el Demeter, en esta película? Bueno, ahí es, ahí es lo que el niño dice, es que porque le ayuda a cuidar a los animalitos ese sí, es bueno, por ese. eso te digo, pero hablando de confusiones, te digo, en el texto pues sale un perro negro brincando entonces como para qué metes a un, a un elemento que va a causar más confusión Es Exacto es lo que te digo, no se pueden omitir las cosas que hay fuera del capítulo, tienen que jalar de los otros capítulos pendejadas referenciales que no tienen que ver en ese momento ya nos vas hay, a llegar más adelante Ya ni labras camino porque nos vamos a seguir aquí hasta el mañana y eso. De... ¿Ah? Exacto, amigo. No, no, ya vamos. Ya, ya vámonos. Y gracias, Enrique Palafox, doctor en Drácula. Qué buena onda que, que quisiste platicar con nosotros de, de esta reseña. y, y pues platicamos, estamos... pronto, platicamos pronto. Está a punto de salir ya mi nueva versión del texto, precisamente en tres partes. Y esta va a ser impresa. Entonces, eh, es la primera vez que se va a partir la novela en tres, justo Pero... ahora en octubre. Pero además de lo de las transcripciones de Mina. Sí, porque bueno, yo ya me voy a ir como Gordon Tobogán. Como ya traduje el texto y soy diseñador, entonces puedo sacar cuantas ediciones yo quiera. Entonces, literalmente me voy a dedicar a sacar la edición perfecta de Drácula, o sea, el libro perfecto de Drácula, diseñado como tiene que estar, ¿no? Y bueno, pues esa, esa ya sabes que es mi misión. Entonces, sí, estoy ahorita trabajando ya en esas mismas transcripciones de Mina, pero en versión impresa y que va a ser esta trilogía en tres partes. Qué maravilla, amigo. Oye, pues le vas a dar pelea a la, a la, a la edición Transilvania. Si ¿Sí has visto esta edición, y, ¿no? La, la que es, brilla en la oscuridad y está en una cajita. Esa es la, la idea, vida. esa es la idea. Oye, caramba, hay muy buenas ediciones ahí. Yo soy muy fan de las ediciones, tengo varias, ¿no? Tengo como 50 ediciones, la verdad es que es una de mis colecciones favoritas tener ediciones. Pero creo que todavía debo yo una edición de Enrique Palafox de, para Drácula. Claro, es, la tuya. Exacto, la tuya, especie, amigo. Y pues esa, eres... sí, esa sí va a ser. por sí que la cerecita en el pastel. Ya, ya me retiro. Ya, me dedico a mis perros. Ya no vuelvo a hacer nada de Drácula. De verdad. No, amigo. Necesitamos a todos ustedes, a ti, a Cacoria. A Kirarte a Camaleón, a Miguel Muñoz, a todos los necesitamos, no se pueden ir. <risa> <risa> bueno, querido, te mando un Gracias, amigo. Que tengas excelente noche, que no te espanten los Children of the Night. y pues, Saludos que, allá a todos tus Carpatians. Igualmente gracias, pues, que te vaya bien. muy chido en tu live del viernes. Ya estamos por acá. Hasta pronto. Nos Hasta luego, pásala Bye. bien. Bye. Gracias. Pues ahí está el buen Enrique Palafox, platicamos con él de esta película, dice Andrés Jacinto excelente charla, qué bueno que se la chutaron, muchachillos. Dice por aquí vientos, Eva tuvo la culpa. Mis novias, las voluptuosas, déjame una, no seas gacho. Eh, ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Bueno, pues ya fue todo. Pues así están, así están muchachillos, inverbes insolentes de la ruta hacia los Cárpatos. Ya nada más para terminar acá este con con este con lo que estábamos o hablábamos de lo que de las cosas que teníamos acá pendientes por leer. Hoy no va a haber Leyende, Leyende, ¿quién Leyende? Que miren, me acabo de encontrar otra cosa de la Demeter. No, pero esto creo que lo vamos a dejar para la semana que entra. Y este, es más, déjenme de una vez como que salvarlo, porque si no, luego se nos pierde. Y este, y lo metemos en chats y así ya está salvado. Ya está salvado. Bueno, lo que yo les quería decir, lo que yo les quería decir. A ver, aquí está lo que yo les quería leer. Era lo de las 10 mejores películas sobre vampiros ordenadas de la peor a la mejor. Todo esto por IMD, IMDB. Dice vampiresa, chupasangres y príncipes de la oscuridad de todo tipo han ocupado el cine durante más de un siglo. Rendimos tributo a las mejores películas de vampiros y además las ordenamos de peor a mejor según IMDB y donde verlas online. ¿Con cuál te quedas? ¿Echas en falta alguna imprescindible? Ay, no, ya no sé si leer esto. Pero bueno, dice, jóvenes ocultos. La puedes ver en YouTube. Bueno, las plataformas son Apple TV. Rakuten TV, Google Play, Google Play Store, Microsoft Store y Amazon. Videos. No está en YouTube, pero está su tráiler en YouTube para que te animes. Es de Joel Schumacher. Es del 87. Y es The Lost Boys. O Aquí le ponen jóvenes ocultos. Esa es la peor, supuestamente. Luego sigue. Abierto hasta el amanecer, que es del crepúsculo al amanecer, de Robert Rodríguez, con Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis, Salma Hayek, Chech Marín, Danny Trejo, y toda la banda del 96. Esta es la, la número, digamos que la número 9, ¿no? Y aquí la puedes encontrar en Sky Showtime, Google Play Store, Apple TV, Rakuten TV y Amazon Videos. Vampir. Vampir. Que esta es viejísima, 90 aniversario. Y es de Carl Theodore Dreyer, de 1932, la que siguió al año de, de Drácula de Bela Lugosi, o de Todd Browning, ¿no? Y justamente en el número 7 está la de, la de Todd Browning, ¿no? Apple TV, Google Play Store y Amazon Videos. La otra no hay, no hay streaming en estos momentos, no hay ofertas, ahí no se puede ver. Luego sigue en la número 6, Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, Movistar, Google Play, Amazon Videos, Rakuten TV y Apple TV y la biblioteca de Liam. Protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Luego sigue la de Werner Herzog, Nosferatu, el vampiro de la noche. Esa es la número cinco. La número cuatro, entrevista con el, bueno, la de la de, Nos, la de Nosferatu, el vampiro de la noche de Herzog, Amazon Prime Video, Film, Filming, Rakuten Tv y Google Play Store. Entrevista con el vampiro, plataforma HBO Max, Movistar, Plus, Chili, Amazon Videos, Apple TV, Rakuten TV, Google Play Store y Microsoft Store. De Neil Jordan. Lo que hacemos en las sombras. ¿Qué cosa? De Gemini Clement y Taika Waititi Del 2014 es esta película. La pueden encontrar en Amazon Prime Video y Filming. Luego está, déjame entrar. Amazon Prime Video, Filming, Rakuten, Apple TV, Amazon Videos. Del 2008. Déjame entrar. Dirección Thomas Alfredson. Muy buena película, por cierto. Y en el primerísimo lugar, la mejor de todas, Nosferatu, de 1922, de Friedrich Wilhelm Murnau. La puedes ver en Filming, Movistar, Plex, Pluto TV, film Filmbox, Classics y Rakuten. Y también en YouTube. Y aquí no la ponen, pues porque es de las que no cobran, ¿verdad? 1922. De Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schroeder y Alexander Granach. Es un largometraje mudo alemán de, de 1922 dirigido por Friedrich Pilke-Murnau. Se trata de la primera película relacionada con la novela de Bram Stoker, la de y de la que además fue censurada por plagio y se convirtió en una obra de culto. Más de 200 películas han se han rodado alrededor de este mito literario cuyos pies han caído en cuyos a cuyos pies ha caído directores como Francis Ford Coppola. Como anécdotas o curiosidades del largometraje ¿Sabías que inicialmente no fue aceptada por la viuda de Bram Stoker? De hecho, cuentan que incluso los demandó a pesar del éxito y de convertirse con el tiempo en una película imprescindible y de culto. Pues ahí están las 10 de la peor. Y todas las otras se las pasaron por el arco del triunfo. Dice vientos, sí, sí que mi niño, ah, leyenda <laughs> para dormir en paz, dice, dice Andrés Jacinto, en Pluto está Nosferatu, eso no lo sabía. Bueno, te digo, Nosferatu está hasta en hasta en YouTube, ahí la puedes, ahí la puedes encontrar. pero bueno vamos pues a leer una leyenda y de ahí nos vamos ya porque ya son las once y cuarto no ok ok qué importa qué importa a mí no se me hace tan mala dice los chicos perdidos no a mí también no se me hace mala a pesar de que es de schumacher bueno, vamos a... Ahora ya no encuentro acá esto. Vamos a leer una leyenda. <laughs> una leyenda. A ver. A ver si me la encuentro, ¿por qué? Porque ya tengo acá muchas cosas. ¡No está! Drácula, mar de sangre. No, no está. Ya me las robaron. Historias de terror, aquí están. Historias de terror para ser contadas. Bueno, andábamos que las de niños, ¿no? Que no le gustaban a All Banshee. Ahí está All Banshee. En Tubi también, en streaming gratuitos, hay muchas joyitas. Helen Smith. Hola Liam. Soy Helen de TikTok. ¿Qué tal te encuentras hoy? ¿Cómo estás, Helen? Gracias por venir acá. Pues muy bien, al rato tenemos este, por si quieren ir los Carpatians, al rato tenemos live en TikTok, eh, para que se vayan para allá. <laughs> Helen es, es, es seguidora de por allá, Helen Smith. Gracias, Helen, por venir acá, qué buena onda, gracias. Córrele cuate, córrele cuate, córrele, cuate, córrele, papé, córrele, papé. Bueno, aquí tenemos, vamos a leer una leyenda ya para terminar con el live de hoy. Digo, para los que llegaron como Ol Banshee y Ellen Smith, que no estuvieron, no, bueno, Ellen, me imagino que no todavía no entraba, pero Ol Banshee, que ya es seguidora de este canal, no estuvo, no estuvo en la charla que tuvimos hace rato con el doctor Enrique Palafox. ¿Por qué? ¿Eh? Y bueno, pues ahí está. ¿Qué te pasa? ¿Eh? La moneda de oro, el coco, la casa de muñecas, esa ya la leímos. El monstruo del armario, ¿no? Respeta a los animales. A ver, vamos a leer. La canguro ya la leímos. La leyenda del biloco. Esa no la leímos. Recuérdanos al Banshee. Bueno. Vamos con la leyenda del biloco. Y ya con esto terminamos la transmisión del día de hoy para que vayan a ver Drácula Mar de Sangre Drácula Mar de Sangre o The Last Voyage of the Demeter The Demeter para que vayan a ver para que se vayan a encabronar, ¿no? Bueno. Vamos a leer esto de la leyenda del biloco. Pongan atención. Mibek y Sansa estaban profundamente enamorados. Él era un hombre joven, guapo y valiente, mientras que ella era la más bonita de la tribu, en la que ambos habían nacido en Zaire. Mivek le había prometido a Sansa que la haría su esposa, así que para demostrar su gallardía a toda la tribu, se aventuró a ir de cacería solo en la selva tropical. Su objetivo era capturar un par de aves exóticas que liberarían el día de su boda. Tanto jóvenes como ancianos estaban a la expectativa, pues la selva ocultaba peligros inimaginables. Pero el mayor terror de todos era una extraña criatura que, según las historias de miedo de zaire, habitaba en el corazón de la selva. Se trataba de Biloco. Un ser espeluznante que despreciaba la vida. Sus potentes garras y afilados dientes destrozaban a cualquiera que se atreviera a pasar por la selva tropical de Zaire. Mibek se despidió de todos, pero en especial abrazó a Sansa, como si se despidiera de ella para siempre. Sansa, con el corazón estremecido por lo que percibió, Esperó hasta la noche para seguir el rastro de su amado Mivek y a través de la selva tropical. En plena oscuridad caminó sigilosamente siguiendo las huellas de su prometido. En medio de la selva Sansa vio el brillo de los ojos y los temibles colmillos de un ser espantoso. Sus garras poderosas y afilados dientes dejaban ver la sed de sangre que tenía esa noche el biloco. Despavorida Corrió entre la poblada selva hasta que su corazón no aguantó más el terror. Mibek escuchó un alarido terrorífico que venía de lo profundo de la selva. Aquel tono de voz era inconfundible. Se trataba de Sansa. El joven corrió tan rápido como pudo, exclamando: "Sansa, Sansa, voy por ti". Pero sus gritos para tranquilizar a la joven fueron apagados por una fuerte garra que le cogió por la garganta. El biloco no podía dejarlo salir vivo de la jungla. Con sus garras descuartizó el cuerpo del joven mientras lo iba devorando ávidamente con sus feroces fauces. Esa noche, los habitantes de la tribu de Sansa y Mibek, Escucharon los gritos despavoridos del joven mientras era descuartizado. En la madrugada vieron aparecer la silueta de Sansa, quien parecía haber perdido totalmente la razón. Al preguntarle la joven, con, al preguntarle, la joven, con la mirada perdida, solo repetía: Vi loco, vi loco. Los lugareños entendieron que Sansa jamás podría recuperarse después de haberse topado con aquel monstruo que todavía hoy habita la selva de Zaire. <laughs> ¡Ay, qué pinche miedo, güey! El biloco, les va a salir el pinche biloco si no se portan bien, muchachillos imberbes, insensatos, insolentes, malcriados, hijos de supuestamente buenas familias. Córrele, córrele, Pepe, Bueno, pues ya nos vamos, muchachillos, después de haber leído esta súper. Super. Leyende. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Nos vemos al ratito en TikTok, si ustedes quieren, si así lo desean. Yo creo que Helen sí estará por allá al ratito. ¿no? Entonces, lo que pasa es que, a ver, les explico, muchachillos de los Cárpatos. Apenas esta semana que acaba de pasar, me dio chance TikTok de hacer lives. Yo no, yo no sabía que ya podía hacer lives. Pero pues como que me dio chance, ¿no? Como que me ha dado chance y bueno, pues nada, que, que nos hemos dado la tarea de los lives en el TikTok. Y estamos haciendo, estamos platicando de un poco de, de un poco de todo, dice Helen Smith. Allá nos vemos. Allá nos vemos, Helen. Gracias. Y bueno, pues platicamos de un poco de todo, ponemos música, lo que no se puede hacer ni aquí ni en... Ni en este, ni en face, ahí en TikTok sí podemos. Ponemos música, ponemos canciones completas. Estamos un buen rato ahí platicando con los, con los carnales de TikTok, se conecta mucha gente, cotorreamos, eh, platicamos de cosas serias, me hacen preguntas, este, nos ponemos motivacionales, <laughs> hay de todo. Entonces, pues, si nos quieren acompañar allá en TikTok un ratito, si, no, si andan de desvelados, pues allá los esperamos. No, estamos en TikTok. Y este. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, bueno, pues nada más entren a Liam Corleone y ya está. Y pónganse a seguir a Liam y ya está. Y ya tienen acceso a todos los lives de Liam. ¿No? Y bueno, pues gracias por haber estado. A ver, dice aquí Andrés Jacinto, no tengo descargado la app del TikTok porque me espía. Xi Jinping. Che sí, Andrés Jacinto, ya hasta hasta el doctor Palafox hiciste reír con lo de Black Helsing. Pero, pues bueno, no, este Xi Jinping nos, nos espía, si igual y me está espiando a mi amigo, ¿verdad? Y a todos los demás. Bueno, muchachillos de los Cárpatos, gracias por haber estado acá con nosotros. Vayan a ver Drácula Mar de Sangre, este, al menos, pues para opinar con conocimiento de causa. Y este, sí tienen que verla, o sea, es una experiencia que tienen que vivir, al menos para darnos cuenta de que Bram sigue siendo una joya. Aunque el doctor Paula Fox diga que, que es mal escritor y no sé qué, yo no creo que sea mal escritor. Tal vez, eh, al menos Drácula, al menos Drácula la escribió basándose en las joyas y las maravillas que puedan haber salido de su imaginación. Entonces, pues ahí está para que vayan a ver la, esta, esta película de la Demeter. Y bueno, pues ya nos vamos, chicos. Gracias por haber estado acá en la ruta hacia los Cárpatos en esta reseña, extensa reseña de Drácula, mar de sangre o el último viaje de la Demeter ahora sí ya prometo enfocarme, ya viene septiembre Este todo agosto parece que fue dedicado a la Demeter y este pero ahora sí ya viene septiembre y espero poderles hablar un poco de hablar un poco de lo que teníamos, de lo de Vlad y la, y la carta con sus lágrimas de sangre y este, y también les debía por ahí otra cápsula, son un par de cápsulas, las que les había yo comentado que eh, estábamos preparándoles. Así que, bueno, pues gracias, compártanos, y ahora sí que nos vemos en TikTok, nos vemos en Rock and Words el miércoles, y bueno, pues, como siempre. Deseándoles a todos ustedes que tengan terribles pesadillas. Estás entrando a la ruta hacia los Cártanos viaje hacia el centro mismo de la antigua Transilvania. Un viaje que habías estado esperando hace más de 100 años. Sean bienvenidos.